Muy buenas noches, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Voy a ir repasando. Muy buenas noches, Odarnos Leunan. Ahora vamos a ver esa gran noticia. Conflicto de intereses en la CMA. Uno de los presidentes de la CMA que ha estado negando y bloqueando la adquisición de Activision Blizzard, resulta que trabajó en el bufete de abogados de Sony en el pasado, con lo cual hay un claro conflicto de intereses. Y cuidado, cuidado que se va a liar bien parda. No sé si vosotros habéis visto la película esta de La Tormenta Perfecta, de George Clooney, de Mark Wahlberg. Bueno, La Tormenta Perfecta es una película que describe eso, ¿no? Como tres tormentas se juntan en una gigantesca, ¿no? Eso es lo que puede ocurrir. Eso es lo que puede ocurrir, lo que va a ocurrir con Sony, lo que va a ocurrir con PlayStation. Y va a ser muy divertido. Va a ser muy divertido. La Tormenta Perfecta, lo de Activision Blizzard, junto con lo del Xbox Showcase y, bueno, junto que sé que van a quedar sin Call of Duty, sin nada. O sea, va a ser extraordinario. Buenas noches, Dano Leona, muy buen abril del 85, ¿qué tal? Shizumi, un abrazo enorme. Pijus Magnificus, que por cierto, están censurando ahora la película de la vida de Brian por, no por el cristianismo, sino por meterse con los trans. Nadie lo podía adivinar. Juana Rec, Seguero, de Ran Rex, muy buenas, Naran Xbox, ¿qué tal? Oye, mi amigo Sentinels, que estaba, bueno, que yo creo que sigue estando en directo en estos momentos, mi amigo Sentinels, tío, que ha reparado una Mega CD que estaba completamente rota. Que es que en 2 horas ha reparado una Mega CD1 preciosa, pero que estaba hecha una mierda. Y la ha reparado, tío, lo repara todo, es increíble. MacGyver. Era su alumno más aventajado. ¿Qué tal, qué tal, qué tal, Shizumi, Pijus Magnificus? A ver, le voy dando a los enlaces, ¿vale? Muy buena, Seguero. Buena, Emilio. Ghost Ex Delta. Dorampe, ¿qué tal? Voy a dejar otro día más lo del. Voy a dejar otro día, otra noche más, lo del chat, solo para suscriptores, para ver cómo va funcionando y tal, para ver cómo se va afianzando. Y si solo lo dejamos en los eventos importantes o si lo dejamos ya para siempre, ¿vale? Gran Marvin Cruz, Alonso, Jesús Vital. Pero bueno, ¿cuántas suscripciones? ¿Qué ha pasado aquí? ¿Qué ha pasado? A ver, a ver, a ver. A ver, a ver, a ver. Que esto tengo yo que ver, a ver qué es lo que ha pasado. Bueno, voy saludando hasta que llegue a ver qué es lo que ha pasado aquí. Jomomu, muy buenas noches. Carmilal Montes, ¿qué tal? Panzer, Alfe20, Santi Gamebox, muy buenas. Thief, por supuesto. Ya que estamos, Miss Thief. Willy Lagos, que dice: Hola, Sasel, tan temprano, tan temprano. Estamos aquí. Power VGC. Kaito Samasan. Chico Percebe, muy buena. Viva el vino, venga. ¡Viva el vino! Xbox mandó a su agarrada a dejar claro que los juegos salen en Xbox. Efectivamente. Azero Power is Aced. Wanche, muchísimas gracias, Wanche, que se ha suscrito 24 meses ya. Hola, buenas noches, Sasel y Parroquia. Ahí va mi suscripción. Saludos, ¡Sí! gracias, Wanche. Muchas gracias, Luke Skywalker, que también voy a pinchar en ese enlace. Gracias, Wanche, de verdad, por esos 2 años. Dorampe, muy buena, Dorampe. Piros Paul, Brau, JF, Panzer, El Coyote, ¿cómo estamos, El Coyote? Daniel Honf, muy buenas, ¿qué tal? Carlos Samba. Reynon XXL. ¡Anda, cojones! Willy Lagos. Vale, Willy Lagos, que acaba de regalar 25 suscripciones. ¡Vámonos! ¡Ahí está el tío! ¡Vámonos! ¡Ahí está el tío! ¡Vámonos! ¡Los lloros piperos! ¡Los lloros piperos de Willy Lagos! ¡Vámonos! ¡Los lloros piperos! ¡Que se jodan! ¡Que se jodan! ¡Un millón de veces! ¡Que se jodan! ¡Un millón de veces! ¡Los lloros piperos, mis compañeros! ¡Me cago en eso! ¡Un millón de veces! ¡Son los piperos! ¡Son los malditos piperos! ¡No merecen nada! ¡No se merecen nada! ¡Está bien! Maldita. Muchas gracias, Willy Lago. Gracias por las 25 suscripciones. Se le ha regalado Campox, Piquillo, Cuatro Antonio, Naiko Crono, Daniel Batalla, Kienki, Velos Nice, Maribels, Marcus Guillotín, Morboac, Felipe, Cipote X. Georga, Alexis, Amiibo, Toby, Omega Rider, El Caza PR, Suiku Support, Rodaiba, Anthony Surran, Dan Alejandro, Zom Thor y Pepe Rebo. Ahí estamos, ahí estamos. ¿Cómo estáis todos? ¿Cómo estáis todos? Alpha Mars, qué pena Tina Turner. Una lástima, una verdadera leyenda de la música. Hola, Miss Thief, ¿cómo estamos?
Mikelsio, muy buenas, muy buenas. Ayer subió el nivel del mar con tanto lloro y tanto. Y tanto. Y Willy Lagos, que ha dado otras 25 suscripciones, ya decía yo, vámonos, vámonos todos, vámonos todos. ¡A Covadonga! Los primeros llorando, los primeros llorando. Muchísimas gracias a Willy Lago por esas 25 suscripciones, a muchísima gente también, muchísima gente, muchas gracias a Boleces, ¿qué tal? David Universal, Cal Miramontes, qué buena, buena Redman 85, Sega Power, ¿qué tal? ZKI, qué mal, por suerte tengo 400.000 puntos, no está mal, no está, no está mal. Piratware, el Paraca, Drampe Canon, Sergio Ranilla, ¿qué tal? Sadness Cat, muchas gracias a Sadness Cat. Así es como están todos los piperos. Sadness, muy, muy Sadness. Muchas gracias a Sadness Cat por 05, muchas gracias por los 16 meses. Hola, Sasel, es mi cumpleaños y Sony me dio su mayor regalo con su evento de mierda. ¡Vámonos! Un buen regalo de cumpleaños. No se puede hacer peor. No se puede hacer peor. Y encima me ha dado a mí 500.000 vídeos. Me ha dado 500.000 noticias. Es que encima han hecho puramente el ridículo. Maravilloso. Maravilloso. Y encima están saltando los escándalos. Claro, como no podía ser de otra manera. Muchas gracias a Nescat. Muchísimas gracias a Guspi81. Muchas gracias por los 26 meses. Hola, Sasel. Volviendo acá luego de tiempo. Felicitaciones por lo que hacen. Muchas gracias a Guspi. Me da la impresión que cada vez más gente que no está metida en los videojuegos abre los ojos con Sony. Ojalá cada día sean más. Viva Xbox, Nintendo y la hispanidad. Ole tú, ahí me ha gustado. Vámonos. Ahí me ha gustado. ¡Siento una chota, tráigamela! Eso no. ¡Sí! It is what it is. Muchas gracias, Guspi, por los 26 meses. Y Willy Lagos, que ha dado otras 25 suscripciones. ¡Vámonos! Muchas gracias, Willy Lago. Muchísimas gracias, Willy Lago. Acaba de dar 75 suscripciones. Muchísimas gracias, Willy Lagos. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Dice, ¿ya te enteraste que se retira de YouTube Jordi Wild? Bueno, hace bien, hace bien. Le den por culo a la gente. Le den por culo. Ahora está con la Cristina Segui, que formarán una bonita familia y ya está. Que es la fundadora de Vox, por cierto. Muchísimas gracias a todos. Un abrazo muy grande. Muchísimas gracias, Willy Lagox. Muchísimas gracias al tío. Parece que el chat para sub funciona bastante bien. Sí, aquí estamos todos bien recogiditos y bien a gustito entre ya. Con toda la gente que está hablando en el chat, ya todos me suenan. Todos. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, Tiniebla, /TV. Muchas gracias por los 29 meses. Buenas noches, parroquia. No, eso lo ha dicho Carísimo Roles. Muchas gracias, Tiniebla TV. Muchas gracias por los 29 meses. Un abrazo muy grande. Gracias por la suscripción, por siempre. Ese es el saludo. Muchas gracias, Felop Wolf, que es uno de los que han recibido esta suscripción.
Real Pablo Lara, muy buenas noches, gracias por los 20 meses. Vámonos, te quiero, Sassel, dale besito a María, un abrazo grande, vámonos. Ahora mismo María está en la cama ya durmiendo, porque la pobrecilla se levanta a la... Mañana se va a levantar a las 7 menos cuarto. 7 menos cuarto. Y nada, y está hasta esta hora siempre. Así que ya estará dormida, o sea que... Muchísimas gracias, Real Pablo Lara. Ciber James, muy buenas Ciber... Hombre, Sentinels, un aplauso muy grande a Sentinels, que esta noche, como digo, ha reparado en 2 horas una Mega CD 1 totalmente rota. Una Mega CD 1 japonesa, totalmente rota, hecha mierda, hecha trizas. La habían intentado reparar en Japón, muy mal reparada, no la habían hecho funcionar y nada... Pero habían hecho un estropicio. Y entonces Sentinels la ha cogido y la ha puesto en funcionamiento. Es muy espectacular. Grande Sentinels. Bueno, muchísimas gracias a todos, ¿eh? Muchísimas gracias a todos. Dale, sí, dale, dale. Es verdad. Vámonos para allá, ¿no? Muchísimas gracias, ¿eh? Muchísimas gracias a todos. Muchísimas gracias, ahí están las suscripciones de Willy Lagos a tope. Muchísimas gracias siempre. Muchas gracias también a Match PC. Muchas gracias Match PC por los 42 mesazos. Muchísimas gracias a todos, de verdad. Muchas gracias Match PC. 42 meses, muchísimo tiempo, más de 3 años. Muchas gracias también a Guillem HG, que ya lleva 5 meses. Muchas gracias por esa fidelización. Muchas gracias a Guillem. Que están con lo del Dale Zelda, dale, ahora vamos. Un ultra mega pipero, que compañero mío de trabajo, dijo que Sony por primera vez hizo evento como los que hace Xbox. Ay, ay, dile a tu compañero de trabajo que es un desgraciado. Dile a tu compañero de trabajo que es un desgraciado. Pero bueno, los dineritos, los dineriños, estamos aquí todos. Título del vídeo de la Yugo, que Nintendo es la compañía más hipócrita que conozco. No, hombre, hipócrita es él, que simplemente se está metiendo con Nintendo porque le cortó el grifo de los juegos que le mandaban. Es que es normal. Todo lo que está haciendo es por despecho. Por un despecho tonto. Y es para decirle, hombre, a ver, tío, joder, madura un poco en ese sentido. Madura emocionalmente, ya está. Los de Nintendo te hicieron eso porque la cagaste tú. La cagaste tú. Te hicieron eso los de Nintendo. Pero bueno, que es normal, que te pasa a ti y le pasa también a Alex el Pato. Que es que le pasa a toda esta gente. Cuando Nintendo los manda a la mierda, con razón, entran en un estado de despecho muy infantil. Es muy infantil. Es una pataleta infantil, en mi humilde opinión. Bueno, en mi humilde opinión no, es que es así. O sea, es por eso por lo que lo está haciendo todo este ataque a Nintendo. Muchas gracias a Pandemonum, es una cosa personal, es lo que quiero decir. Muchas gracias a Pandemonum, gracias por los 48 meses, 4 años ya, 4 años y muchos más que quedan. ¡Vámonos! ¡Vámonos! Anda, vámonos. Remember time, you need to get it left. You remember time, you remember time. Rabbits on the plow, the bat, oh, the water paper, room to the start, the room, room, bat. Rabbits on the plow, you and me, me and you, rap, dap, dap, rap, dap, dap. Vámonos, ahí está el tío, Michael Jackson dándolo todo, vámonos. Bueno, ahí estamos, muchas gracias, Pandemonium. Muchísimas gracias, Pandemonium. Muchas gracias por los 48 meses, 4 años también. ¿Sabes? Vamos a revisionar el evento de PlayStation. Fue glorioso. A ver, el evento de PlayStation no lo podemos revisionar porque fue una mierda, realmente. O sea, dura una hora y es un sinsentido. O sea, es un sinsentido total. No hay por dónde cogerlo. O sea, los videojuegos de PlayStation VR... lo del Metal Gear lo colocaron por ahí en medio, mal metido. Lo del Dragon Dogma, y luego te mete media hora de videojuego indie. Estuvo muy mal, muy mal, muy mal. Hagan un santo a Sentinels, un grande Sentinels, un grande. Muchas gracias, Exploits. Muchas gracias, Exploits. Gracias por los 6 meses. Hola, Sassel. Saludos desde Argentina. Acá es Play
o nada, una desgracia. Bueno, es cosa tradicional, ¿no? Es cosa ya de tradiciones, de tradiciones. Mira, mira, Willy Lagos, cómo se parte de risa. Un abrazo muy grande, Willy Lagos, tío. Muchas gracias, Exploits. Muchas gracias a todos. Muchas gracias. Hay que pasárselo bien en la vida. Hay que pasárselo bien, hombre. Hay que reírse. Hoy en mi trabajo fue una gozada. En todas reglas, son todos piperos. Estaban todos cabreados y me estaba burlando de ellos. ¡Sí! Bueno, tú búrlate sacando la Nintendo Switch jugando al Zelda delante de ellos. Que se jodan. Dice, ¿y qué opinará Grasserian del showcase? Grasserian. Grasserian estaría así. Estaba así viéndolo. El Metal Gear. El Metal Gear. El Metal Gear. Hostia, esto es una sacada de chorra. El Metal Gear. Esto sí que es bueno. El Metal Gear. El Metal Gear. Exclusivo, ¿no? Exclusivo. El Metal Gear. Seria, hártate del micrófono, que no soy yo, que no soy yo, que si eres tú, coño, no vas a ser tú, hijo mío. Ah, sí, lo de la directora de IGN, lo de la directora de IGN tirándole mierda a Xbox, que es una hater de Xbox. La nueva directora de IGN, la página más importante del mundo de los videojuegos, es una hater de Xbox. Bueno, Selena, ya te marcaste un rap improvisado de puta madre, qué tío, muchas gracias, muchas gracias. Ah, sí, es verdad. En una de las canciones que pusieron, sí. La letra no significaba nada, pero estaba bien. Muchas gracias, Jomomu. Muchas gracias. Ritmo tengo, hombre, ritmo tengo. Y oído también, oído también. Enseñar Dragon Dogma 2 y Final Fantasy XVI en el mismo evento. Bueno, eso fue una mega, mega, hiper, ultra, súper cagada. Aquello fue una cagada total, Sega. Qué bonito es que se oiga Sega, ¿eh? Que se oiga Sega en el ambiente. Ese Sega mágico, ese Sega maravilloso. Esto es la esencia de la vida. Sega, Sega. Ay, qué bonito. Ay, qué bonito, Sega. Ay, qué bonito que eres. Qué bonita que eres. ¿Y esto? ¿Y esto cómo te lo comes? ¿Eh? ¿Y esto cómo te lo comes? ¿Y esto cómo te lo comes? ¿Eh? Con papita, estos unieron con el poder de la Ultra Hand en la mano derecha del The Legend of Zelda. ¡Puf! Y ya tenemos ahí la puta mierda esta. Y había algunos piperos que se pensaban que esto era una Switch, una polla como una olla, esto es una Switch. Es el mando de la Wii U, que de casa no puede salir, ¿eh? Que de casa no puede salir. Y por Wi-Fi, que ni siquiera en toda la casa, que como te vaya al piso de arriba, ya no se ve. Como te vaya a una habitación muy alejada, tampoco. Y se dicen que va por wireless, pero sí se va a comer la batería del mando. Esto, la batería le tiene que durar una hora. Una hora. Muchas gracias, Solok, por los 100 bits ayer. Tamparrop del VC. De la cagada que se mandó. Chocolate se sigue, así no llegan al final de generación. Muchas gracias, Solok, por los 100 bits. No, no van a llegar al final de la generación. Esto no llegará al final de la generación. Pero bueno, que esto, la noticia está aquí. Un director de la CMA que bloqueó la fusión de Xbox Activision de Microsoft trabajó anteriormente para un bufete de abogados de Sony. ¿Conflicto de intereses identificado? Sí. Sí, esto es un escándalo. Esto es un escándalo. Pero es que es la tormenta perfecta, que es maravilloso. Sony se está hundiendo, no tienen absolutamente nada. Microsoft Xbox se ríe de ellos. En su puta cara, porque es que se ríe de ellos con el tuit aquel de ayer, en su putísima cara, lo cual está muy bien, lo cual está muy bien. Cuidado con todo lo de la CMA, porque a ver si para junio, para el 11, 12 de junio, no se va a liar parda. Por cierto, el día 13 de junio vamos a tener, me parece que son 3 días seguidos de eventos de Xbox, ¿eh? Parece que son 3 días seguidos. El 13 es un evento especial del Forza. Un evento especial del Forza donde se va a enseñar en profundidad el gameplay del Forza Motorsport. O sea que tenemos que estar ahí todos. También mostraré lo que es ese directo. Vamos a tener muchos días de directo, ¿vale? De lo que es Xbox. Vamos a hacerle el despliegue que se merece, por supuesto. Y para la gente que tenga una Xbox o que le interese una Xbox, pues esto va a ser una fiesta continua. No va a recibir, ya os lo digo, pase lo que pase. Lo digo así,
Xbox no va a recibir ni una mala crítica, porque están haciendo las cosas muy bien. Y se viene para una fiesta de Xbox, para una fiesta de Microsoft, para una fiesta de lo que es el Game Pass. Y se viene a pasarlo bien, a reírse de los piperos, a disfrutar de la vida. No sé, se viene a eso, se viene a eso. ¿De qué hay conferencia hoy? De nada. Hoy hay conferencia de lloros. Conferencia de lloros porque vamos a ver que los piperos no están contentos, ¿eh? Los piperos, no. Los piperos no están contentos. Los piperos están enfadados. Están enfadados con la propia Sony, ¿eh? Luego ya remontan. Luego al cabo de la semana van remontando, se van otra vez subiendo arriba. Pero ahora mismo están en un momento bajito. En un momento bajito. Están jodidetes. Que se jodan mil millones de veces, ¿no? Eso no lo. Sí, el Amazonas está lleno. El Amazonas. Warhammer Skulls 2023. Por eso Sony se le adelantó a todos para no cargarla tan brutal. Se vaya con la mafia que tiene montada Sony, es peor que la del PSOE. Hombre, tampoco hay que pasarse. Tampoco hay que pasarse. Lo que tiene ahí montado el PSOE es increíble. Pero bueno. Comprando votos a 200 euros. No está mal, ¿eh? No está mal la cosa. A poner por aquí. Vamos al lío, vamos al lío. Somos gente seria aquí. Vámonos. Grande, muy grande, muy grande, muy grande. Todo lo que se vivió ayer. Tengo yo un mogollón de ventanas abiertas de anoche. De anoche, de tantas y tantas cosas que hay que repasar. Que hay que repasar. En Vandal las cosas están mal. Están mal porque. Vamos a ver. ¿Qué es lo que ha ocurrido en Vandal exactamente? Resumen del PlayStation Showcase. Bla, 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 bla. Metal Gear Solid Delta está siendo desarrollado por Konami Virtuos. 29 mensajes. Resumen. Lo del resumen: 359 mensajes de lloros. De lloros. Sí, muchísimas gracias, BNG Series. Se ha salido BNG Series. No te he querido leer para que no me hagan más cosas de estas de mezcla extraña. Aunque, oye, he resubido eso a Twitter, la del Link, y a la gente le ha gustado mucho. Pero no te he leído por eso. Ha sido por manía, ¿no? Bueno, muchísimas gracias, BNG Series. Muchas gracias por los 32 meses. Un abrazo enorme, BNG Series. Hoy estoy reventado, claro. Sois trabajadores. Normal que estéis reventados. Normal que estéis reventados. En Vandal le están llorando de mala manera. Sí, 359 mensajes. Microsoft destaca los juegos mostrados en el PlayStation Showcase que llegarán a Xbox. 242 mensajes. No puede ser esto. No puede ser esto. En Vandal hay lloropolio, efectivamente. Menudo pedazo de mierda de Showcase se ha sacado chocolate del culo. ¡Vámonos! Ahí estamos, ahí estamos. Compara los gráficos del remake de Metal Gear Solid 3 con el remaster HD. Zelda Tears of the Kingdom vendió casi 250.000 copias en su segunda semana en Japón. Puf, mucha, desde luego. El Elden Ring Gollum se convierte en el juego peor valorado de la prensa de 2023. Hay que recordar que este Gollum. Los de Sony PlayStation compraron su exclusividad publicitaria. La verdad es que donde ponen el ojo, ponen la bala, ¿eh? Tienen ahí. Cuidado con ello, ¿eh? Sí, ha dolido, ¿eh? Ha dolido. Lo de Gollum no era sorpresa. Bueno, Alan Wake 2 solo se lanzará en formato digital para no aumentar su precio. ¿Cuánto vale el Alan Wake? Comprar los gráficos de Marvel Spider-Man 2 con los de Spider-Man Remaster. Bueno, el analadicto de Dix. El analadicto de Vi destaca que la secuela cuenta. Anda, que no se os ve de lejos. No se os ve de lejos, madre mía. El traje negro de Peter Parker en el Spider-Man 2 divide a los fans. ¿A alguien le gusta? Vamos a ver esta noticia también. Remedy cree que Alan Wake 2 será el juego con mejores gráficos de 2023. Bueno. A ver si es verdad. Ah, no hacen los de Remedy. Perdonadme, que estoy yo un poco alelao. No sabía yo que lo hacía los de Remedy. Son buenas noticias, los de Remedy son buenos. Los de Remedy son buenos. Guay, guay, guay.
El analadicto de Dix, efectivamente. Square Enix presenta FOAM's Stars. Esto hay que leer los comentarios. Esto hay que leer los comentarios. No, no, no. Pero es que entonces no hay... Es que, señores, entonces no vamos a tener tiempo para hoy. Sony presenta Project Q Lo. O sea, es que el mote es demasiado fácil. Yo lo siento, Panzer. No tienen mérito. El mote era demasiado fácil. Project Q Lo. Es que Sony presenta Project Q. Y nosotros ponemos el Lo. Es que está claro. Project Q Lo. Lo siento, esto es tremendo. Es que nos lo pone encima votando lo de Sony. Dice, vamos chicos, vamos, Project Culo. Sí, sí, Project Culo, desde luego. O ha salido como el culo, desde luego. O ha salido la idea del culo. Alguien se ha sacado la idea del culo. Ahí la gente agradeciendo. Ahora Willy Gao, pura potencia. Un abrazo, Crono. Vaya, que le vayan sabiendo por dónde los tienen que meter, efectivamente, efectivamente. Bueno, son 202 comentarios, ¿eh? No sé, esto... Está la cosa complicada, ¿eh? Va a estar la cosa complicada. Y que de que si se filtra el mando de Starfield... ¿Por qué se dice que Metal Gear mejorará tal? Vale. Estas son las noticias, se supone. Vamos a repasar aquí, que seguro que hay más noticias. Eso era la portada. Madre mía, lo de Gollum, tela marinera. Oye, los de Vandal tienen que estar muy entretenidos. Eso sí es verdad. Tienen que estar todos con una alegría en lo alto de poder escribir mientras están cagando en su alda preciosa. Lo del resumen también lo vamos a ver. Perfecto. Bueno, lo de que el Spider-Man 2 no hayan dado la fecha de lanzamiento, la verdad es que es maravilloso. ¿Cómo están de cagados contra Microsoft? ¿Cómo están de cagados? Van a terminar como el culo, exactamente. Project culo. Es que es Project culo, culero, exactamente. Project culero. A ver, aquí el traje negro de Peter Parker en Spider-Man 2 divide a los fans. ¿Por qué lo dividen? Evidentemente es chapapote, es petróleo, es alquitrán. Es plástico del muy malo. Plástico del muy malo. Pero muy, muy malo. Chapapote, vamos a ver, Sosel, vamos a ver. Esto es apología del chapapote. Esto es terrorismo marítimo, Sosel. Aquí las zambureñas y lo que son los percebiños y lo que son los calamarciños. Esto está saliendo todo muy contaminado por culpa del chapapote. Esto nunca más, Sosel, nunca más. Nunca más. La que liaron allí en Galicia con la política, ¿eh? ¿Os acordáis del Prestige? La que liaron los socialistas. Como si lo hubiese hundido el barco José María Aznar. Madre mía, qué cara dura. Los percebiños, José, los percebiños. Vamos a ver, es que tú tienes la culpa. ¡Rajoy! ¡Viva el vino! Ay, 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 ay. Svetun 3. Vamos a ver qué es lo que dicen los piperos con esta noticia. Dice mi hermano Hachi, una pregunta. ¿Alguien vio cuántos espectadores llegó a tener Hobby Consola? Bueno, suponiendo que ellos hicieran directo. Bueno, yo sé que la serie tuvo 8. No sé si alguien sabe si tuvo más de 8 personas viéndolo. Pero me parece que fueron esas. Me parece que fueron esas. Muchísimas gracias a Bene Gesserit, que le ha regalado una suscripción, ya lleva 98 Bene Gesserit, a punto de llegar a la centena. Le ha regalado a Braith Lotus, que también es un clásico. Muchas gracias a Bene Gesserit, le ha regalado a Braith Lotus. Y muchas gracias a Careco79. Muchísimas gracias a Careco. Oye, hoy también está viendo muchísimas suscripciones. Vamos, un mogollón, tío. Muchas gracias a Careco, muchas gracias a Bene Gesserit. Aquí me las pone mal, ¿no? ¿51 suscripciones? Pero si Willy Lago ha regalado 75. Tú me estás engañando, ¿eh? Me estás engañando.
Me están engañando las barritas. Muchas gracias, Careco79. Muchísimas gracias. Si Willy Lago ha regalado 75, o sea, exactamente, antes marcaba 84 y ahora de repente marca 51. ¿Qué cojones me estáis contando? Pero bueno, cuestan las suscripciones porque ahora la gente puede escribir, así que lo que ponga la barra me da igual. Lo de la noche fue sumamente increíble en todos los sentidos, pues sí, la verdad que sí. Bueno, muchas gracias, Careco. Muchas gracias, Bene Gesserit. Muchísimas gracias. Quizá el cambio de día o algo así puede ser. No sé. La retratada de los piperos de Twitter son épicas, Sassel. Se rían de Red Fall. A ver quién ríe ahora. Sí. Pero es que así, o sea. Spider-Man 2 es Spider-Man in Red Fall. El Red Fall tiene mejores gráficos que el Spider-Man 2, pero mil veces. No me jodas. Es así. Abajo está el Redfall y arriba está el Spearman. Que si acercásemos la imagen, la tipa esta es lo más horrible que se ha visto en la historia de la humanidad. Pero bueno. Dice Sassel, ¿alguna vez leíste las columnas del Supergolfo en la Superjuegos? Sí. De hecho, Supergolfo tenía así como una pinta, como que tenía aquí como un flequillo a lo punky rubio, ¿verdad? Creo que era como un dibujo, así medio manga. Así como era como un chiquillo. Y ese era Super Golfo. Muchas gracias. Buenas noches. Buen vídeo el de los grafiteros del Final Fantasy XVI. Madre mía, Final Fantasy XVI. Qué cosa más penosa. ¿Qué es esto? These new games are coming to Xbox. Metal Gear Solid Delta Snake Eater. I'm so excited for this remake. Dragon's Dogma 2 looks absolutely fire. And I'm not just talking about the dragons. Alan Wake 2, a thrilling horror sequel, is coming later this year. Immortals of Avium is a first-person shooter with a difference. Instead of guns, it's got magic. Ghost Runner 2 is a super sleek-looking cyber fantasy slasher. Fans of Destiny, be sure to check out the sci-fi marathon from Bungie. The Plucky Squire is a wee platform adventure that takes place in both 2D and 3D worlds. Imagine robbing a bank in Minecraft and you've got high space puzzler Teardown. Going back to its roots, we've got Assassin's Creed Mirage coming out in October. If you like your story games to make you cry, check out Neva from the creators of Greek. Take pirates, take cats, and make the fantastic Cat Quest Pirates of the Caribbean, a 2.5D side scroller. Get your brain in gear for a mind-bending puzzler, The Talos Principle 2. Which game are you most excited for? Pues sí, lo ha resumido todo en un minutito, los videojuegos que salieron en el PlayStation Showcase y que van para Xbox, muy bien. La lista entera, sí. ¿Has visto el popping que tiene el Spider-Man 2? Lo que hablábamos de lo de Legend of Zelda. Lo que hablábamos, oye, que sigo pareciendo que tengo yo aquí la cortinilla que no tengo nada, hombre, vámonos. Muchas gracias a Furiano33, muchas gracias por los 16 meses. Muchas gracias, corazón. Un abrazo muy grande, un abrazo muy grande. Ahí está el tío. Vámonos, vámonos. Calentando motores, nunca mejor dicho. Lo del Forza Motorsport, a ver. Sí. Nos complace confirmar su auto de portada. Conozca el impresionante Cadillac Racing VS Series, el Chevrolet Corvette. Hombre, ¿qué hacen con mi coche? Ja. Sintoniza Xbox Showcase el 11 de junio para ver de cerca la auto y ver un recorrido completo de nuestro juego de carrera para un jugador durante Forza Monthly el 13 de junio. Nos vemos en la línea de salida. El 13 de junio estaremos ahí, atentos a ver qué es lo que nos cuentan, a ver cómo es el gameplay, a ver cómo es todo. Que seguro que va a estar muy bien, ¿no? Aquí tenemos lo que era la noticia de muy buenas noches, ¿qué tal? Va a ser espectacular, eso seguro que va a ser espectacular. Buenas, soldado raso, buenas a todos. Aquí el director senior de revisiones de fusiones de la CMA, el director senior, que solía trabajar para el bufete de abogados de Sony, hablará ahora en un evento de Competition Lab sobre remedios de fusión en una situación posterior al Brexit. Otro orador tiene vínculos actuales con Sony Google. Toma ya. Madre mía. Qué vergüenza.
El perfil de LinkedIn muestra director senior de fusiones de CMA. Solía trabajar de 2006 a 2013 para Cleary Gottlieb, el bufete de abogados que ha estado representando a Sony como demandante sobre Microsoft Activision a nivel internacional. Fue un tomador de decisiones clave en esto. Hay conflicto de intereses. Hay conflicto de intereses, muy claramente. Y luego, otro orador en este evento, ahora en curso, es un economista de una firma llamada RBB. La captura de pantalla del sitio web de RBB muestra que enumeran Sony y Google como clientes. Ambos son los únicos denunciantes conocidos que se oponen a Microsoft Activision. Pues nada, al parecer los de la CMA no es que ya es que estén totalmente metido hasta el fondo en lo que es Sony, es que han trabajado directamente para ello. Es que han trabajado para ello. Bueno, un escándalo más, que me parece bien, que me parece bien. Ya no me sorprende, hay corrupción en todas partes. Hombre, ya, pero a ver si Microsoft pone orden en el asunto y le dan a esa gente muchísimo por culo. Muchas gracias, Kerón 13. Muchas gracias, Kerón 13. Muchas gracias por los 16 meses. Mira, otra vez ha vuelto. Otra vez está el contador contando a partir de ahora, de 53, no sé. Han restado un montón de suscripciones. Muchas gracias, Kerón 13. Muchas gracias por los 16 meses. Muchas gracias, ¿verdad? Kerón 13. Nvidia, ¿qué ha puesto aquí? Nvidia. Nvidia. Que trae los videojuegos de Nvidia de Grounded, Deathloop, junto con el precioso Gollum. El precioso Gollum, la madre que los parió. No van a echarle esto nada. Pero muy bien, muy bien. Pastor Xbox. Pues sí, esto es lo del pasado, ¿no? ¿Verdad? Lo de pobrecillo, pobrecillo. Jim Chocolate Ryan ahí pasando el testigo al bueno de Phil Spencer. Muy grande, desde luego, muy grande. ¿Cómo pasa ahí el testigo? Y luego esto lo de IGN. Lo de IGN tremendo. El director de IGN demuestra que odiar a Xbox es un requisito básico para trabajar en el sitio. La declaración provino de Kat Bailey, directora de noticias de IGN, a través del DMM para Xbox. ¿No? Medios de comunicación libres e imparciales. Bleh. Y aquí, pues nada, se mete con la Xbox y tal. Aquí traemos de dónde viene todo el tema. Bueno, son los... Bueno, es que son... Es la prensa esta. Este tweet ha sido borrado. Han borrado el tweet. Se avergüenzan de odiar a Xbox. Bueno, es lo que hacen. Tampoco tienen que avergonzarse tanto. Pero igual tiene toda la razón del mundo con este tweet. Vamos a verlo. Así estuvieron todos los piperos durante el PlayStation Showcase. De la sofá fashion, mira, te hago aquí el blanquito. Vamos, ocho chuchimados, vamos. Ahora los labios y los ojitos. Wolverine, ahora vamos con la peluquita. Y el Bloodborne 2, ¿no? Y aquí la naricita, vamos. Ya era un payaso completo. ¿Has visto, pipero? Ya era un payaso completo. Ale, pa' tu casa. Vaya bien, Daniel Honf. Ya pa' tu casita y tú tan a gustito. Vamos, ahí está. Un buen payasete, te coloco tu pelito, tu naricita, tu sombrerito y para afuera, vámonos. Bueno, pero aquí faltaban, aquí faltan mucho, aquí faltan, pero bueno, se comprende lo que es el meme, el chiste de Poliwar, pero claro, en realidad, ¿qué dijeron? Castlevania, dijeron que sí, Castlevania. Vaya tela, vaya tela. Que es y no me da buenas a ser saludos de Manhattan aquí visitando las ladies y disfrutando de mis shooters genéricos, mi Splatoon Killer, Zelda Killer y el gameplay de Gepardo. ¡Vámonos! ¡Kiki! Está hasta el fondín, dim, dim. Me la meten hasta el fondín, dim, dim, dim. Tu oportunidad de reservar de Jodimis Carvix es ahora, enlace envío para obtener el tuyo de PlayStation Gear Store. ¿Qué cojones es esto?
En serio. ¿En serio alguien puede comprar esta mierda? ¿Sí? ¿Vosotros creéis que hay alguien en el universo? Porque las tres figuras de la izquierda, por cierto, son bastante reconocibles. Las tres figuras de la derecha. Pero bueno, que esto es una mierda. Madre mía, qué cosa más penosa. Por Dios. Qué gente. Entonces el level up ya lo borró. A ver. Esto. Innovación total. Presenta el Project Culo. Un nuevo mando de PlayStation con pantalla propia que está en desarrollo. Innovación total. ¡Oh! Y han borrado el tweet. Han sido tan cobardes. Han sido tan cobardes de borrar el tweet. Han sido tan cobardes. Si ya se ha visto el plumero de lejos. ¡Innovación total! ¡Bien! ¡Super innovación! ¡Project culo! ¡Project culo! ¡Gracias, Project! IGN incluso en directo aparecen en el chat tirando mierda a Xbox y se supone que son lo más serio, también omitiendo que Metal Gear es multiplataforma. Esto es una vergüenza. Una vergüenza. No es solo de Catbox, incluso la cuenta principal de IGN lo hace. Se supone que estos payasos son los adultos en la industria del juego. La integridad de todos en IGN debería estar en duda. A ver, ¿qué es lo que pusieron aquí? IGN. Amo cómo la gente dice que PlayStation no tiene juego. Cuando tal está en ambos, PlayStation 5 tiene Ratchet & Clank y The New Dawn. Pero últimamente, ¿no? Los últimos de Xbox exclusivos. ¿Alguien me lo puede decir? Internet Points, si. Bueno, si lo hacéis, vamos. Esta es la cuenta oficial de IGN. Bien, bien, bien. La cuenta oficial de IGN. O sea, aquí está todo más. Está aquí todo más claro, pero bueno, que no pasa absolutamente nada. Que les den por saco. Nosotros lo que tenemos que hacer aquí es vacilar. Vamos a otra. Oye, escúchame bien. Este ganón es el que te habla. El más tiguerazo de Gerudo Valley. Mati Grasso de Gerudo Valley. A ver, ¿quién? Esta la dejamos para la siguiente. Esta la dejamos para la siguiente, vale. Vamos a seguir aquí con las noticias. Con las noticias. Con lo del Spiderman. Ya empieza los lloros porque las coderas del traje no son como a mí me gustaría. El problema de ese traje es porque recuerde y para mal al final de la trilogía original. En el primer juego pasó lo mismo, que si la araña era blanca y muy grande, que no parecía. También la araña blanca nos chocaba y ahora me parece genial y así con todo. Cállate, Furrey. El problema creo que son esas estrías que se gasta, queda como una bolsa de basura arrugada, horrible. Square Enix presenta Foam Stars, un multijugador para Play 5 y Play 4 de estilo Splatoon. El juego de la burbujita. Prepárate para disparar, surfear y construir tu camino hacia la victoria en un juego de disparo multijugador centrado en la espuma. ¡Bien! ¡Yupi! La copia de Hacendado de Square. ¡Magnífico! ¡El Splatoon Killer! El Splatoon de Square, no me creía lo que estaba viendo. ¡Qué vergüenza, Square, por favor! Parecía bonito hasta que mostraron el gameplay. Parecían animaciones de PlayStation 2. Aquí se ve la gran influencia de Nintendo. Otra copia descarada en el caso de Splatoon. Pensé que era Kali.
Tiene un mini punto por no tener estética Fortnite. Jeje, se cooperan hasta los especiales. A saber la recepción, ya tenemos antecedentes de títulos Smash Killer y han terminado en fracaso. A ver cómo hacen el tema de la espuma afectando al escenario y la física. Puede estar guay, eso sí, tienen que mejorar el movimiento de esos personajes. A ver si aprenden cómo vender un juego de este tipo tras Babylon Fall. Ya tardaban, pues a mí me ha molado. Sea free to play, vale, pero de pago se la van a pegar. El pipero. A mí me ha molado. Pero si tengo que pagar algo, no, ¿eh? Esto es que sea como el Genshin Impact, ¿eh? Esto es que sea como mi Genshin Impact. A mí no me gusta nada el Zelda. Pero me mola mucho el Genshin Impact. Es que es gratis, tío. Me gusta mucho, ¿eh? Es que no tengo que pagar, ¿eh? Y yo me voy con mi Genshin Impact. Con la waifu. Eso es mejor que el Zelda. Sí, mejor que el Zelda, ¿no? Hijo de puta. Mejor que el Zelda, el Genshin Impact. ¿Ha jugado algo al Zelda? ¿Ha estado en alguno de los santuarios? Fuego, aire, agua, electricidad, gravedad. Pero para ir con la parabela. Y la hierba se parece, ¿no? Qué desgraciado. El Splatoon de Square me ha descolocado mucho. Que se quede en exclusivo de Sony para siempre, por favor. Qué pérdida este Square Enix fuera de lo clásico. Me parece curioso que la gente que criticaba a Splatoon por su temática ahora alarde de que este juego solo saldrá en PlayStation. Descarado es poco. La Switch será 20 veces menos potente, pero te hace juegos 50 veces más bonitos, por Dios. Juego como servicio de Square Enix, puede salir mal. Square en su línea, descaradísimo. Me ha recordado un huevo a Splatoon, pero con diseño anime horrendo. Plagio es poco. Aunque se ve mil veces mejor que Splatoon. Por favor. ¡Tonto! ¡Que eres tonto! ¡Del todo! ¡No por un rato, no! Madre mía, ¿cómo está el nivel, Maribel? ¡Tonto! ¡Pa siempre! ¡Tonto! Dice que se ve mil veces mejor que Splatoon. Estos piperos son muy descaraditos, ¿eh? Muy buena, un sujeto llamado Dan. Vienes a cagarte en los piperos hasta el sitio. Que se ve mejor que Splatoon. La gente juega algo. Yo no sé esto lo que juegan. A arrancarse los ojos, por ejemplo. Porque vamos. O 2000 quizá, qué poca vergüenza. Vaya tela con el Fortnite. Una cosa es pirarse, pero que esto roza la copia, ¿no? El plagio. Este me ha sacado una carcajada. Dios, no se puede ser más payaso y mediocre que Square. Y aún así hay gente que le tiene fe al Final Fantasy XVI. Pobre alma en pena. La pobre alma en pena son más bien los que comparan esta cosa que la mayoría no tocaremos ni con un palo. Con una saga tan mítica y legendaria como Final Fantasy. Y este XVI de ambientación medieval pinta increíble. ¿Pero por qué pinta increíble? Es que es mi pregunta. O sea, ¿qué es lo que a vosotros hace que os pinte increíble? Lo único que hace que os pinte increíble es que es Final Fantasy y que es exclusivo de PlayStation. No hay nada más. ¿Qué pinta increíble ni qué pinta increíble, payaso? Tiene pinta de divertido, pero la mayoría de wannabes se la suelen pegar fuerte. ¡Vámonos! Una fiesta de la espuma colorida, clara inspiración en Splatoon. Me desmarco del resto y digo que no lo veo tan mal. Pues puede ser todo lo copia que quieran de Splatoon, pero el juego pinta bastante divertido. Hostia, entonces, esto lo que quiere decir es que los piperos te dicen primero que el Splatoon es para chiquillos y luego en realidad les encanta. Esto es lo de siempre. Ya me gustaría a mí tener un Splatoon. Esto es lo que dicen a solas, ¿no? Como la Natabla, a solas se le escapan las lágrimas. Lo siento, Sassel. Lo siento, yo te amo, perdona por hacerme la dura por redes sociales. En realidad te quiero. Eres lo mejor que me ha pasado por la vida, Dios mío. Y tenés que hacer ridículo todos los días en Twitter negando lo evidente. Es igual. Me pasa igual a los piperos, macho. Esto es increíble, tío. Tiene una foto tuya en su pared, la sábana, qué cojones. En la sábana salgo yo así.
conoce las horas. Y ella duerme ahí arropadita, ahí acariciando, ahí la sábana, ahí. Hombre, por Dios. Y luego, ¡ay, Chasel es tonto! ¡Caca culo, pedo pis! Chiquilla. Pues lo mismo con los piperos. Que el Splatoon es pa' niños, que Mario es pa' niños, que el Zelda es pa' niños. Y luego, ¡macho! ¿Tiene la almohada gastada? No, por favor, no, 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 por favor, no. No, no, no. Por favor, no. Vergüenza ajena, no sé qué juego me hace acordar. Otra vez muñecos con cosplay asqueroso y encima Splatoon. Square, ¿qué coño hace? ¿Se puede copiar un juego como Splatoon con díselos más horteras y ridículos? Estilo Splatoon, digo yo que Nintendo ha tenido que dar el visto bueno para que copien cada uno de los especiales, ¿no? Olvidé que existía nada más empezar el siguiente tráiler. No, no lo olvidaste. Priamo, no cuenta. Olvidé que existía nada más empezar el siguiente tráiler. No, no cuela, ¿eh? No cuela, no. Aquello fue tan ridículo que eso existió. Y no se te olvidó. La ratabla quería tu saselcito. Efectivamente, efectivamente. A mí realmente me da pena el rumbo de Square. A mí también. A mí también, pero el rumbo de Square es el rumbo de Sony. El rumbo de Square es el rumbo de Sony. Han dicho, bueno, este va a ser el que nos pague, ¿no?, nuestra factura, el que esté ahí pagando las deudas. Square se ha acabado un hoyo gordo y grande, ¿eh? Van a caer los dos juntitos, Sony y Square, van de la manita para el hoyo, para bajito, para bajito, para bajito. Y mira que tienen gente talentosa, inequívoca. El Octopath Traveler 2 es una maravilla, es un videojuego maravilloso. Pero un equipo pequeño dentro de Square. Y luego se han deshecho de Crystal Dynamics. Se han deshecho de la marca Tomb Raider como si fuese porquería. Para decirles, tío, macho, sois muy tontos. Sois muy tontos. Pero no pasa nada. No pasa nada. Es que van de la mano, se han juntado con su propia tumba. Yo, la verdad es que si fuese el desarrollador que hiciese el próximo videojuego de Tomb Raider, para desmarcarme de la agenda woke, yo, si es posible, haría a la Lara Croft más tremenda que se puede hacer en este universo. A la más tremenda. No sé si coger directamente como modelo a Gal Gadot, pero hacerla que las curvas multiplicar por 20, o sea, una cosa tremendísima, con cintura de avispa y ala, y bamboleándose por ahí. Es el nuevo Tomb Raider. Totalmente la más tetuda. ¡Amaña! Me encanta cómo los piperos soñaban con este evento, incluso se lo olvidaban, lo que pedían era imposible, ya ves tú. Que vuelvan al origen, que vaya a tener el diseño nuevo. Yo lo haría como Itomi Tanaka. Ahí no sé yo si podría saltar, pero bueno. Mira, mira Pity Sound cómo se ríe el tío, cómo se lo conoce, ¿eh? Con más física en las curvas que en todo el mundo, efectivamente. Bueno, vamos a seguir por aquí. Es que fue muy ridículo. Sony presenta Project Culo. ¡Vámonos! Project Culito. Project Culete. Sony presenta Project Culo. Project Culo es un nuevo accesorio de PlayStation 5. Esto que es la almohada de la susodicha. No, 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 por favor, no, 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 no. Esta no puede ser su almohada. Por favor, no. Sí, sí. Y siempre está haciendo como bailecitos de striptease a los pies de la cama, como imaginándose que yo la miro, ¿no? Cabo la más serena, estáis hechos polvo. No se puede ir así por la vida. Qué agachones, es que. Pues sí, sí, no, sí, así es, así es. O cualquier cosa rara, sí. Bueno. Project Culo, una portátil para PlayStation 5 que solo ejecuta juegos en remoto. Muchas gracias, Kuro. Muchas gracias, Kuro, GM. Muchas gracias por los 2 meses. ¡Sí! 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 ¡
Muy buenas, Sifredoar. Muchas gracias, Kuro. Muchas gracias por los 2 meses. Nunca falla ver tus vídeos para la comida y la cena. Se te quiere. Muchísimas gracias, Kuro. Un abrazo muy grande y gracias por los 2 meses. No saquéis la almohada de Mickey, que está sucia. ¡Para mañana! ¡Sí! De Mickey, vete tú a saber eso cómo está. El mando de la Wii U, Project Culo. Aparte, el diseño es feo de narices. Bueno, es horrible, horrible. Muchas gracias, Javi Trujillo 89. Muchas gracias por los 22 meses. Factor común que yo veo en todas las presentaciones de PlayStation en la última década es que todos terminan con un fue el peor evento de la historia. Efectivamente, Javi Trujillo, es que es así, Javi Trujillo, el peor evento de la historia. Muchas gracias por los 22 meses, pero es que es así, es horrible. Muchas gracias, Mr. Mister, Mr. Mister, ahí el tío que yo no sé si habrá conquistado todo del Rise of the Kingdom. Muchas gracias, Mr. Mister. 39 meses ya. El tío ahí, lo más grande, más de 3 años. Un abrazo muy grande a Mr. Mister. Ah, muchas gracias, Javi Trujillo. Muchas gracias, Mr. Mister. ¿Cuánto durará la batería de este Project Culo? Ya que es idéntico al mando de PlayStation 5. Muy poquito. Muy, muy poquito. Project Culo es un nuevo accesorio de PlayStation 5 dedicado al Remote Play, permitiendo usar Wi-Fi para reproducir juegos ya instalados en la consola. Tendrá una pantalla de 8 pulgadas y llega este año. Project Culo. Tendrá una pantalla de 8 pulgadas. O sea, no es tu propio móvil el que mete entre los mandos. No, no, tiene su propia pantalla. Esto va a ser caro, ¿eh? Esto es que encima va a valer una pasta. No sé si lo va a comprar nadie. Muchas gracias, Jack Sparrow. Muchas gracias, Jack Sparrow. Muchas gracias por los 23 meses. Buenas noches aquí, Sassel. ¡Vámonos! ¡Sí! Gracias, Jack Sparrow, por los 23 meses. Buenas noches aquí, Sassel. Disfrutando del truño de evento de Sony. ¡Vámonos! Dale, sí, dale. Ya casi los 2 años suscrito a tu canal. ¡Viva el vino! Yo sé dónde suscribirme, porque yo no soy tot. Millonario, pero yo no soy tot. Yo sé dónde suscribirme, porque yo soy millonario, pero yo no soy tot. Yo no soy tot. Efectivamente. Tú no eres tonto. Project Culo. Y vamos a poner por aquí, efectivamente, donde estaba. Aquí estamos. Vámonos.
Grande, grande, grande. Bueno, yo estoy cansadito de merengue. Grande, 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 grande. Qué rico, Diablo, Diablo. Muchas gracias, Asel. Buenas noches. ¿Viste la nueva información de la CMA? ¿Esto es parte de la noticia? Sí, sí, sí. Lo hemos visto. Muchas gracias por los 100 bits. Lo hemos visto, sí, sí, sí. Me gusta más la otra. Están muy, muy bien todas. Muchas gracias, Fase 1979, 1979. Muchas gracias, Fase, por los 12 meses, un año entero. ¡Mamá huevo! ¡Que era un mamá huevazo! ¡Mamá huevazo! Me parece que no me ha tocado la lotería. Bueno, no pasa absolutamente nada que no nos haya tocado la lotería. Pero bueno, aquí tenemos... Es que yo sé que os gusta. Muchas gracias, Fase. Muchas gracias, MVP 2525XX. Asel, buenas noches. ¿Viste la nueva información de la CMA? Sí, sí, sí. Tenemos Project Culo. Project Culito. Ese Project Culo rico. Seguimos siendo pobres, afortunados. Sí, cuando se lanzarán los nuevos accesorios de PlayStation 5. Sí, sí, los auriculares, bla, 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 bla. Se supone que a finales de este año, ¿no? ¿O cuándo? Se supone que sí, a finales de este año. Ya con su nombre comercial definitivo. PlayStation U, ¿os imagináis? Por favor, estaría muy bien. Project Culo me gusta. PlayStation Culo. Pero estaría también muy bien PlayStation U. Y ya es cuando se lía, ¿no? Los innovadores estos de Sony siempre están atrás en todo desde retrocompatibilidad, desde luego. Muchas gracias, Pechengue 1. Muchas gracias por esos dos sí, meses. Vamos a ver esa potencia rica. Gracias, hombre. Buenas noches a todos, buenas noches, Danjiro. Huele a culo, sí, sí. Muchas gracias, Pechengue, por los dos meses. Potencia, vámonos. 202 comentarios. La verdad es que no está mal el número de comentarios. A mí no me disgusta. Qué falsos que son. Qué falsos que son. Que le eche un vistazo a qué. Ah, que Neva también sale en Nintendo Switch. Sí, sí, sí. Y sí, sí, sale en absolutamente todas las plataformas. Sí, sí. También en la Nintendo Switch. También en la Nintendo Switch. Demasiado sentimiento. Demasiado, desde luego. Eso sí, un precio... Si huele a culo, sabe a culo. No, no, desde luego. Esto es culo. Eso sí, el precio no me lo quiero imaginar. Esto ya lo hace el Steam Deck. Pero ¿quién le dio el visto bueno a esto? A los piperos me gusta. Pero ¿quién le dio el visto bueno a esto? Sony siendo clon y de verdad no aprenden. Otra copia barata de Nintendo. En este caso el mando de la Wii U. Me ha costado hasta terminar de leerte. Nintendo inventó la rueda ahora. Es lo que parece. Pero bueno, sea una copia exageradísima. Lo del Super Smash Bros, lo del PlayStation Move también. Hasta en la presentación se coopera el estilo de Nintendo. De los de Nintendo Directs. Nintendo Direct con eso llamado State of Play. Sony siendo Sony de verdad, con un poquito descarado. A ver si ahora Sony, que ha sacado también dos consolas portátiles en su historia, no va a poder sacar una versión del DualSense con pantalla porque Nintendo inventó las tabletas con mando. No defienda lo indefendible, es la verdad. Ya, y el segundo stick del mando de Xbox y de Nintendo fue Sony la primera en ponerlo. Madre mía, ¿cómo están? ¿Cómo están las cabezas? Muchas gracias, DJ Andrews 98. Muchas gracias, DJ Andrews. Muchas gracias por los 12 meses. Un año ya, buenas, Asel. Con ganas de Xbox Showcase. Muchas gracias, DJ Andrews. Este es imbécil. Este es imbécil. Muchas gracias por ese año. Un abrazo muy grande, DJ. El segundo stick del mando de Xbox fue Sony la primera. Mentira, fue la Nintendo 64. Tonto, idiota, gilipollas, imbécil. No. El segundo stick lo inventó el Nintendo con la Nintendo 64. Sopedazo capullo, sopedazo de inútil. Sé que para eso son inútiles. Sé que son muy inútiles. Son muy inútiles. Let's do it. El chiste del High on Life ese del Let's do it estaba muy bien. Let's do it.
Una consola portátil con la que solo puedes jugar a lo que tiene en Play 5 y dentro del alcance de la Wi-Fi, de esto no le veo mucho sentido, la verdad, y será caro. Le dijeron a Jim Ryan que queremos hacer una mierda empapelada muy cara, pero eso sí, como el mando de la Wii U. También queremos sacar un videojuego que es como el Splatoon, pero es malo y con burbuja. Sí, a ver si es que Jim Chocolate Ryan es el personaje del High Home Life, Let's Do It. Yo creo que puede ser él, perfectamente. Lo peor fue ver a Jim Ryan dándose golpes de pecho presentando esto innovación. Fueron las palabras del muchacho. Que si funcionase como mando para jugar al PlayStation 5 por un precio de unos 150 euros, que luego puedas usarlo para seguir tu partida desde el sofá con la TV apagada, etcétera, sería genial. Por 150 euros. Esta gente son unos jodidos perdedores. Se va a pegar una hostia guapa. A mí me interesa menos 1000, durísimo. Y el nombre más culo, más feo que pegarle un padre. ¿Cuál es la diferencia entre este cacharro y mi smartphone que puede hacer lo mismo? No es una consola portátil, es el mando de Wii U vendido por separado. Me interesa muchísimo, pero el Remote Play me suele funcionar como el culo en casa. Copian y lo hacen mal. Project cutre. A mí en principio me interesa bastante, pero me da mucho, mucho miedito el precio. ¡Ay, ay! ¡Se guardó la maquinita para la nube! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! It was real. Oh. Muy bien, sapo. Sigue llorando, sigue llorando. Este tiene que haber llorado mucho, ¿eh? Este tiene que haber llorado mucho. Oh. El nombre no creo que sea el definitivo, al menos eso espero. Yo la querría para los tiempos muertos en el trabajo. Tableto mando de Wii U. Ha vuelto gracias a Sony por ir tarde como siempre. Bien, bien. Es un poco egoísta de parte de algunas personas que afortunadamente tienen su televisión siempre disponible en casa y que no la comparten. Cosas extremadamente cutres. Nintendo inspirando al líder de la industria una vez más. Pues reconozco que jugar a Play 5 en una pantalla pequeña no mola mucho. Es gilipollas, me voy a meter con ellos. Calla, que se me ha enterado. Gilipollas. No juego nada por debajo de las 32 pulgadas. Así que ya me dirás tú dónde voy yo con eso. Yo 32 pulgadas. Como mi polla en tu boca. Ahí se da, güey. Te he pillado, güey. Te he pillado, gilipollas. Seguimos por aquí. Son gente bastante desagradable. Soy de tener menos de 32. De 32 pulgadas, efectivamente. No juego a nada. Dice, si acaso no juegas con nada. Con nada, gachón. Fuera de la broma de que es copia de Wii U. Cuánto cutre por aquí de la X verde. Echando pestecillas. Dais mucha pena viniendo aquí a lamer vuestras heridas. Poniendo a partir. Una a parir, parir. No a partir. ¿A partir qué? Un trozo jamón. Bueno. ¿Cómo que a poniendo a partir? Un aparato que en ningún caso. A parir. Poniendo a parir. Poner a parir. Es una frase hecha que no la ha utilizado bien. No se dice poniendo a partir. No es poniendo a partir. Soy inútil. En ningún caso vine a competir con ninguna consola. No es una Switch ni lo pretende. ¡Ni vosotros sois el ombligo del mundo! ¡Ni esto se hace para vosotros! ¿Qué hacéis aquí? ¡Iros a jugar al Redfall! ¡Dios mío! ¡Y encima me cagáis! Bien, seguimos por aquí. ¡Qué bonito! ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! Por favor, tened cuidado con los piperos que cuando se emocionan un poco se cagan encima, es verdad, eso es cierto.
no tienen demasiado control todavía sobre su esfínteras del ojete, y en cuanto se emocionan un poco, las pulsaciones por segundo se disparan, el ojete se abre y se cagan encima directamente. El pañal es cagado, lo sabe. O sea, una cosa tremenda, ¿no? Ya tardaban en hacer esto. The Q is the new U. Yo sí estoy interesado. Interesante accesorio. Todo dependerá del precio, lógicamente. Si el precio era adecuado, caerá. A mí me sería muy útil. Sí, sí. Este cacharro es el ejemplo perfecto de copiar mal. O sea, lo de los piperos. Lo de los piperos huyendo hacia adelante, diciendo que haga un buen producto. Madre mía, madre mía, madre mía. Soy tot. Imagina que esto es el trailer del Metal Gear Solid 3 Remake. Yo soy tot, yo soy mayor. No creo, ¿no? Este no es el loro de Dien, ¿no? Hostia, espérate. Soy tot. No. ¿Lo es, eh? ¿O no? ¿O sí? No creo. Sería rarísimo, ¿no? Que esto fuese el Metal Gear. No creo. ¡Lo es! ¡Hermano, era real! ¡Hermano! Buah, me lo voy a meter. Dios mío. ¡Hermano! ¡Hermano! ¡No la caguéis, por favor! Dios, siento, voy a llorar. Hermano, voy a llorar, Porque yo soy millonario, pero yo no soy tot. No soy tot. Lo pirateará también, ¿no? No lo sé. No, en la Xbox no se puede piratear. Tendré que hacerlo en la Play, porque si no. No soy millonario, pero no soy tot. Me sorprende que no sepan que Raro y Metal Gear van de la mano. Pero me parece muy bien. Hermano. Ahora que ponga la reacción de cuando se entera que es multi, efectivamente. Que ponga la reacción de cuando se entera que es multi. Niño, vamos ya. Estos sí son los verdaderos lloros. Yo no sé si estáis preparados, si tenéis algo de palomita, pues podéis hacerla, si os podéis hacer un copazo, hacéis un copazo. Ahora es el momento de relax, de estar disfrutando de lo que es la vida, de lo que es la existencia, de ver cómo lloran profundamente. Hermano. Microsoft destaca los juegos mostrados en el PlayStation Showcase que llegarán a Xbox. Vamos a ver aquí. Estoy cenando, muy bien. Aquí. ¿Tú qué es? ¿De quién es? Coming to PlayStation 5. Estábamos en los maníacos acertados. Coming to PlayStation 5. Estábamos en los maníacos acertamos aquí, con el tema de las canciones y la movida, acertamos al final, ¿Qué guapo ser? Dios, tío, Yo solo para ahora. Atención. ¿Habéis visto lo que ponía ahí, no? PlayStation 5. Exclusive. Y vienen también en Collection. ¡Hostia, el 1! ¡Hostia! ¡Remasterizado, tío! ¡Dios! Ya está, ya mucho la noche, tío. Ya mucho la noche. El 1. Yo ya me puedo. Ya puedo. Quijada, ¿has visto el 1 remasterizado que va a venir también? Sí. Los tres exclusivos de PlayStation 5. Exclusive. PlayStation 5. PlayStation 5. Exclusive. PlayStation 5. Exclusive. PlayStation 5. Exclusive. PlayStation 5. Exclusive. Sí. A que te pongo negativo en globo. Te voy a poner negativo en globo, Te voy a poner negativo.
no llegó el kebab a tiempo. Quiero de regalo un durum. Quiero de regalo un durum. Hombre, vamos a ver. Exclusive. Quiero un durum exclusive para mí. Dame un durum. El muchacho del kebab, no sé en qué cojones está, pero que no me lo ha traído, macho. Yo soy millonario, pero no soy tonto. A ver, aquí. Hombre, por favor. Yo quiero un durum exclusive. ¿Y el kebab dónde está? Exclusive. Madre mía. Madre mía. El nivelón, niño. El nivelón de la gente. El nivelón. Ay, ay, ay. Sassel, te voy a regalar el abandone. Abandone. Me lo vas a regalar. Gracias, hombre. Gracias. Gracias. Qué maravilla, qué maravilla. Gracias, gracias. Exclusive. Todo exclusive. Yo soy millonario, pero no soy tots. Yo soy millonario, pero no soy tots. Muy ridículo el hombre, mequetrefe ese. Está el genio que le quitó el ventilador a la PlayStation 5 e hizo la PlayStation 5. ¡Hasta luego, Maribel! ¡Yu! PlayStation 6 estuvo re bueno, pero nosotros los de PC y Xbox, sí, exactamente. Estuvo muy bien. El evento estuvo bien. El evento de PlayStation Showcase estuvo bien. Para el usuario de Xbox. Para el usuario de PlayStation fue una reputísima mierda, pero para el de Xbox y el de PC, estuvo bien, estuvo bien. No se puede decir que no estuviese bien, estuvo bien. Vale, Microsoft destaca los juegos mostrados en el PlayStation Showcase. Aquí vamos a ver muchos lloros, así que iros preparando. Ya sabéis que este fue el famoso tweet que puso Microsoft, que puso Xbox, más o menos sacándose la chorra y golpeando ferozmente a esta gentuza. Yo me alegro muchísimo. Yo la verdad es que me alegro muchísimo. Palomita a la mano, vámonos. Ahí estamos. Si por algún motivo se arruina Clooney, nada muy alejado de la realidad, ¿habrá suicidio en masa por parte de esta gente tan rara? Realmente no habrá ninguna clase de cambio. Nada. No cambiará absolutamente nada. Simplemente que ya los Teletubbies no saldrán en los anuncios estos asquerosos de PlayStation España. Pero jugarán a lo mismo, se hace a nada. El mundo no cambiará. Yo no sé qué gilipolleces dirán en los foros. Pero bueno, veríamos. Y esto solo en la primera página. La madre... Ahí, que quede bien claro antes de que haya duda. No fomentar la guerra de consolas. Por cierto, ¿la sigla GP de Game Pass en español significa gasta poco? Significa 1.000 millones de dólares al trimestre en suscripciones. El parásito dejando claro que sigue chupando sangre. Un parásito se nutre del huésped y Microsoft no se nutre de juegos de PlayStation. A ver, caballero de Pegaso. 6-85. Se refiere a parásito por chupar y aprovechar el evento de PlayStation para promocionarte tú. Por Dios. Ya está bien. Que eso tan larguísimo que me has puesto de YouTube, qué miedo. ¿Cuánto dolor? ¿Qué tanto daño te han hecho? A mí ninguno. Ahora mismo estoy terminando de currar, que esta tarde me voy al gimnasio y luego con mi mujer a dar una vuelta. No puedo estar más a gusto. ¿Y tu mujer sabe que viene a llorar y a odiar a una compañía que no sabe que existe? ¿O ella también te ayuda con multicuenta? Bien, bien. No sé qué me da más pena, si tu avatar o tus comentarios. Madura un poco, que hay más vida más allá de esto. Ánimo, ya pasará. Pasa a ver tus comentarios, que más bien son lágrimas, y luego viene a pedirme que madure. Sal a la calle, que te dé el sol un poco. Anda, hay vida fuera de tu cuarto, trolazo verde. Madura y relacionate con personas. Evidentemente no tiene mujer. Evidentemente no tiene mujer. Eso lo tenemos todo bien claro. Parece bastante rastreo meterse el día de la conferencia de otro. Bueno, ahora digo sin llorar. Pero en la presentación de Xbox One y PlayStation 4 todo eran risas con el vídeo de la segunda mano. Ja, ja, ja. Ahí Sony fue troll supremo, pero ojo, que gracias a toda la coña que se montó alrededor de eso, recularon. No, ya habían reculado antes.
Juegazo, a nadie le importa Microsoft, los usuarios de tu máquina no tienen interés por ningún juego por el que haya que pagar y no salga gratis en el Pass. Pero habla por ti y los demás que lloran. Ese síndrome de Estocolmo es algo extraordinario, se ríen en tu cara, te roban hasta el alma, te llenan de política abusiva y estás feliz, ja, ja, ja. Exactamente. Ni mujer ni gimnasio, exactamente. Lógico y bien que hacen, son productos para su consola, no lo veo como ninguna puya a nadie, solo están informando a sus usuarios de nuevos juegos anunciados para su consola. Otra cosa es que ese hecho deja en ridículo a Sony, pero creo que eso ya lo hizo ella solita con la basura de anoche. ¡Vámonos! Como no aparece en el tweet, supongo que sí será exclusiva. Estupendo, yo conozco gente que no sabía siquiera que Hogwarts Legacy y Stray salían en PC, así que no entiendo por qué iba a estar feo que esta gente aclare lo que va a salir sí o sí en su plataforma. Aprovechando que Sony no paga por ocultar durante 24 horas la naturaleza multi de su anuncio, ¿eh, Micro? ¿Cómo estarían de nerviosos y con prisas para hacer la gracia que para poner una imagen de Alan Wake 2 tiraron de Photoshop random de internet? Pero vamos, esto lo llevan haciendo desde hace años, ¿eh? Por un garro de la guerra de consola del mal. Y por el otro, en cuanto tienen ocasión, te pegan el palazo. Bueno, pues jódete. Pues jódete. Jódete mil millones de veces, ala. A comer, que está bien rico. Hombre, llevan un año torpedeando la compra de Activision con tácticas rastreras. Y ahora pretendes que Microsoft vaya de hermanita de la caridad. ¡Que se jodan! Muy bien dicho. Y encima con el avatar de la Sega Saturn. Ole ahí. Ole ahí. Destaca, dice que no a la guerra de consolas y solo saben provocar con sus tweets. Son patéticos. Así les va. Bien. ¿Cómo están los piperillos? Están rabiosillos. Es lo que tiene ir vendiendo la moto con un State of Play camuflado. En vez de enseñar tus cartas, va enseñando material de juego multiplataforma. Ya solo falta que Microsoft con su evento se saque la picha para dejar en evidencia la falta de propuestas exclusivas que tiene Sony de aquí al próximo año, porque ayer prácticamente no enseñó una mierda. Cuidado con este Juan Hobby. Cuidado con este Juan Hobby, que se ha puesto un avatar de Nathan Drake y algo me dice que no le tiene mucho cariño a Sony. Este se está poniendo la bota, ¿eh? Este está diciendo, aquí me voy a poner yo la bota, me pongo aquí yo la bota de la Zandre y le van a dar por culo a Sony mil millones de veces. Muchas gracias al Fuentes 23, muchas gracias por los 19 meses. ¡Vamos a ser un mes más! ¡Potencia! ¡Vámonos! Muchísimas gracias al Fuentes. Muchas gracias al Fuentes 23 por los 19 meses. Ahí la potencia. Y muchas gracias a Tankeop. Muchas gracias a Tankeop por los 12 meses. Un año ya. ¡Vámonos! Muchas gracias, Tankeop. Muchas gracias. Tan malamente. Microsoft en modo troll. Su evento también ha estado plagado de juegos multi en muchas ocasiones. No. Si ustedes son los primeros en destacar eso en las conferencias de Microsoft, y más que ustedes justifican todo eso de Sony con Microsoft, lo hace también. No creo que sea realmente un tuit provocativo. Es dejar claro para potenciales usuarios de Xbox que todos esos juegos también se pueden jugar en el ecosistema de Microsoft. ¿Por qué no lo iban a hacer si iban a salir en su consola? Después del lamentable show de Sony, ahora vienen los haters a echar su bilis porque hasta la molesta que salgan juegos CIR fuera de su consola. Coincido con la opinión que cuando vas a tu evento en promocionar juegos de terceros y no propios, no has de extrañar que no solo tú puedas promocionar esos juegos. Dejando de lado que fue como pegarle a alguien en toda la cara con un calcetín mojado, como empresa deben informar de los juegos que van a salir para su plataforma, por supuesto. Menuda mafia, como les gusta provocar y promover la guerra de consolas. ¿Cómo que menuda mafia? ¿Este qué le pasa a este pipero? ¿Cómo que menuda mafia? A ver qué puedes perfectamente anunciar justo después de un show multi que salga en tu plataforma. Muy bien. Se nota la gente dolorida en el culo, en el ano. Luego van predicando la paz entre jugadores. ¡Ja, ja, ja, ja! Hay que joderse. Son lo peor en ese sentido. Jódete. Han de llamar la atención para que se acuerde que están ahí. Ahora dar información de que juegos salen también por aquí va a provocar y actuar de manera troll. El Phantom Blade Zero, que fue lo que más me llamó de todo sin salir en Xbox entonces.
en su línea. ¿Cómo? ¿Cómo? El Phantom Blade Zero no sale en Xbox, ¿no? ¡Pues eso fue lo que más me gustó! ¿Y ahora qué, eh? ¿Y ahora qué? ¡Pilara! El Phantom Blade Zero... Se ha confirmado, ¿no? No quiero hacer el ridículo, ¿eh? Se ha confirmado, ¿eh? Ese fue el que más me gustó, ¿eh? El Phantom Blade Zero. ¿Ese cuál era? Efectivamente, Suzumi. ¿Cuál era ese? No lo sé. No, ese era el tipo Souls-like. El que tenía la paleta de colores totalmente gris. Ese. Muchas gracias a Carlos C1CMLS. Muchas gracias, Carlos, por los 44 meses. Dice, ¡puta Sony! ¡Puta Sony! ¡Ay, puta Sony! ¡Ay! Saludos a Sel. Que vaya bien todo. Un abrazo. Un abrazo muy grande, Carlos. Ahí está. ¡Y sacame foto! Un abrazo muy grande, Carlos. Gracias por los 44 meses. ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! Invitaciones a Sel a debatir. A ver quién me ha invitado a debatir. Mira, si quieren tomarme el clip y enviarlo, Sacel, te invito a un debate en mi canal. Ahí está. Sí. Miren qué educado que fui. Miren, ¿eh? Te invito a un debate sobre videojuegos. O, no sé, o sobre política, fútbol, del canal que te quieras inventar. Del canal que te quieras inventar. Pero bueno, tranquilo, muchacho, tranquilo. Muchas gracias. Este muchacho era el que decía que no le interesaba el Ori. Porque lo veía en una tele, no sé, y decía que luego el Ori se convertía, se transformaba, era una transformación mágica, y que con una tele buena ya el Ori ya le gustaba mucho. Está el nivelón, Maribel. Muchas gracias, Lurm Mackenzie 87. Muchísimas gracias, Lurm, por los 2 meses. 2 meses de pura potencia. ¡Vámonos! ¡Sí! Slur Mackenzie 87. Pero a mí me hace mucha gracia esta clase de. Dices tú, vamos a ver. Dice, no, te invito a un debate. ¿A qué debate? ¡Da igual! ¡A uno! O de fútbol, o de política. Hombre, si se supone que quieren hablar conmigo, que sea de un tema en concreto, ¿no? Para hablar de la Sega Saturn, para hablar de lo que está pasando con la CMA, con lo de la compra de Microsoft y Activision Blizzard. No. Un debate en general sobre videojuegos. La pregunta es, ¿qué quiere demostrar? No sé muy bien. O sea, ser un pipero caído. Vamos a ver aquí. Finalmente es el día. Llegó por fin la Navidad Gamer. ¡Cojones! El E3. Hostia, el Byte y Byte. Hostias. Uf. Bueno, el no E3. Esta es la primera conferencia, ¿vale? La primera del Sony, para lo que... Es que siempre tienen como un tono de voz muy desagradable, ¿verdad? Siempre tienen un timbre de voz bastante... Te perdí yo. Hoy hay conferencia de Sony en unas horas. La del PlayStation Showcase. Y ya dentro de 2 semanas es cuando empieza ya por el resto de conferencias. Pero bueno, la del Sony entra dentro de lo que es el E3, así que técnicamente empieza hoy. Mi bingo y luego el vuestro. Rápido, repaso rápido. Esto es para todo el E3, no solo para el PlayStation Showcase, ¿vale? Over 12, Metal Gear Solid 3 Remake, Persona 6. Persona 6. Elden Ring DLC, The Last of Us Faction, el multijugador. Avowed, Counter-Strike 2, ahora es personal. Fable, Cyberpunk DLC, Persona 3 Remake, The Wolf Among Us 2, Alan Wake 2, el juego del Quidditch, Wolverine, Budokai Tenkaichi 4, PlayStation 5 Pro o Slim.
PlayStation 5 Pro. Sí. Pero sí, a ver, solo una cosa para estos que decían de PlayStation 5 Pro. A ver, que yo me entere, yo me tengo que enterar. Si todavía no se ha lanzado ni un solo puñetero videojuego exclusivo real de nueva generación para la PlayStation 5, ¿cómo va a salir la PlayStation 5 Pro? Si la PlayStation 5 no ha podido demostrar nada. El Horizon Forbidden West para la PlayStation 4. El God of War Ragnarok para la PlayStation 4. El Gran Turismo 7 para la PlayStation 4. No tiene ningún puto sentido que salga la Pro. Primero tendrá que salir, aunque sea uno, que salga solo en la PlayStation 5 y que se vea realmente cuál es su potencial. Y una vez que se vea el techo y que a la gente le parezca que se ha quedado pequeño, pues entonces ya que lancen la Pro, bro. Joder, macho. Slim, lo que sea. Silent Hill 2. Death Stranding 2. Beyond God and Evil 2. Left 4 Dead 3. Por la puta cara, en realidad. Algo de Witcher. Me da igual Witcher 4, Witcher 1 Remake, lo que sea. Star Wars. El de Ubisoft. Un nuevo Call of Duty. Stalker. El de Ubisoft. Ese es su bingo. Esa es su apuesta. El de Ubisoft. El de Ubisoft. ¿Por qué todos los Teletubbies no saben hablar? Pues porque son así. Stalker 2 y un nuevo juego de Fumito Ueda. Ahora vamos con el vuestro, ¿vale? Gente que no tiene mucha idea de videojuegos. Bloodborne. En general, Bloodborne 2, Bloodborne Remaster, Bloodborne PC. Este es un tema que a mí, perdona a la gente del chat, este es un tema que a mí un poco me molesta. Toda esta gente que no le dio ninguna importancia a que despidiesen a todo Chapan Studio. Últimas noticias, pipero, de verdad, a toda esta gentuza que está pidiendo todo el rato Bloodborne. Quien hizo el Bloodborne no fue From Software, sí, o aparecerá en la Wikipedia From Software. No fue From Software, fue Japan Studio quien realizó todo. El supervisor fue From Software, pero que es por números. Es que en el 2014 sale el Dark Souls 2. En el 2015, un año más tarde, sale el Bloodborne. Y en el 2016 sale el Dark Souls 3. Es imposible que saque 3 videojuegos en 3 años From Software. Imposible. Por lo tanto, el Bloodborne lo hizo Japan Studio. No hay más. En fin, sin comentario. Persona 6, Silson. AD2. Seguimos aquí. FT, cual sea. Me cosplayeo de Vaporeon. Si hacéis 3 líneas, regalo 250 suscripciones. Si hacéis 4... ¿Esto qué es, Tron? Tronco, no me rayes. Hoy está guapo, ¿no? Ah, este puede ser el Ghost Runner. Para mí, lo primero... Bueno, ¿qué es lo que tengo que ver del vídeo? Porque son más de media hora. Sin que me pille el radar. ¿Qué se supone que es lo que tengo que ver del vídeo? Bueno, ya lo voy a quitar. Se supone que tenía que darle a un segundo concreto, alguna cosa concreta, alguna cosa. ¿De dónde coño sale esta gente? Ya ves tú. Del minuto cero al segundo cero, sí. ¿Dónde? No sé muy bien qué. Pero vamos. Seguimos con los lloros sobre lo del tweet de Microsoft. Yo creo que estas personas no tienen ni puta idea de videojuegos. No la tienen. Ay, ¿cuándo aparece? El Splatoon de burbuja, ya ves tú. Madre mía, qué desastre. No es la guerra de consola, etcétera. ¿Cuántas lágrimas por un simple tweet? Lo que viene a ser todo menos el Spider-Man 2 y el juego ese genérico de Raven, ¿no? Phantom Blade, Final Fantasy, Spider-Man 2, los 3 que me interesan exclusivos, perfecto. ¿Cómo? Las demás joyas como Sword of the Sea, Neva y Principle of Talon Multi para engordar la saca de estudios más pequeños, cojonudo. Todo en orden,
¡Que lloren los verdes! Espérate. Jodido mentiroso. ¿Me estás diciendo que a ti no te interesa el Metal Gear 3? Entonces, perdona, pero entonces que eres un imbécil. O eres un imbécil o eres un mentiroso. Elige. O eres imbécil o eres un puto mentiroso. Dices que los tres únicos que te gustaron fueron estos. ¿No te gustó el Dragon Dogma 2? ¿No te gustó el Dragon Dogma 2? ¿No te gustó el Metal Gear? ¿No te gustó el Alan Wake 2? Perdona, hombre, no te cree ni el Tato. Anda ya, una mierda. Sí, ahora no vale el Metal Gear. No te jode. No te jode. Ahora el Metal Gear no vale. Madre mía. Me alegro que lo pongan también. Me alegro que Vandal haga eco de ello. Lo veis malo y terrible. Para mí lo malo es comprar derechos de publicidad para cualquier marca y hacer pasar multis por exclusivo. Efectivamente. Un movimiento correcto. Es que Sony lo hizo pésimo en lo que debió ser su showcase. Prácticamente se dedicó a hacerle promoción gratis a Xbox. Lamentable, Jim Ryan. PlayStation se lo ha puesto en bandeja por necios. Poco más que añadir. Ni nada dura eternamente, oye. En realidad pone aquí, si nada dura eternamente. Ni nada, realmente lo que ha querido decir. Buenas noches, Lazor. ¿Qué tal? Muy buenas. Lo único que me da rabia es que estos palos de ciego Sony los viene dando desde la compra de Bethesda y no digamos ya Activision. Es una pena que antes de estos intentos de monopolio, al ver la pasta de Microsoft, Sony no haya mantenido la cabeza fría y se haya creído más que por algo son líderes. Me da pena porque las jugarretas deberían fracasar, pero eso sería en un mundo justo. Por favor, no. Por favor, no. Por favor, no. De verdad. Esto de que ir, de que Sony vaya de, no sé, de marinerito, víctima, inocente, de verdad, no os pega, piperos, no os pega. Ir de llorones no os pega. Después de todo el por culo que habéis dado durante años, no os pega ir de llorones. Ay, ay. Ya, y mientras Sony tiene otros 17 títulos en desarrollo, me meo con lo del apocalipsis de PlayStation y mientras PlayStation vendiendo como churros. Parece más como si tuvieseis ganas de que le fuera mal. Siento desilusionaros, pero eso no va a pasar. Hay más eventos donde mostrarán más cosas. No necesitan mostrar todo, porque Microsoft prácticamente no tiene nada, salvo Starfield. ¡Hala! Síndrome de Estocolmo. Se conforman con la nada más absoluta. ¿Para qué van a enseñar más? Pues para ti, ¿no? ¿No quieres jugar a ningún videojuego? ¿Gilipollas? ¡No! Vamos aquí. Jaja, qué pillina, señora, que volvemos a los tiempos de Sega contra Nintendo. Por algo se empieza, broma aparte. Recordemos que ahora Bungie pertenece a Sony, por lo que están respetando la multiplataforma, tal como dijeron cuando la compraron. De momento cumplen con Maratón. Ya es también de que Sony haga pasar por exclusivo juegos multiplataforma. Muy bien, Microsoft. Ojalá siga así. Ya basta de poner la otra mejilla. No los han anunciado como exclusivos. Se os va mucho la olla. Pero que mucho, ¿eh? Pero que mucho se os va la olla, ¿eh? Perdona. ¿Y el de los kebabs? ¿Y el de los kebabs qué? ¿El de los kebabs se creía ya que era exclusivo? ¿Qué cojones me estás contando, chaval? Es el ojos de serpiente diciendo que son unos haters los que le dan uno del 1 al día al evento de 2 horas y 44 minutos. Pero si el ojos de serpiente se cagó encima, fue incapaz de darle una nota o de criticar algo del PlayStation Showcase porque está en nómina. Anda ya, hombre. 2.44. Y bueno, la gente habla muy bien de ellas. Luego el videojuego no puede de Sony PlayStation. Puedes criticarlo, no pasa nada, siempre y cuando tú tengas tus motivos. Porque, por ejemplo, yo veo ceros o unos o doses y, a ver, eso ya te demuestra que es hate. ¿Que eso ya te demuestra que es hate? ¿Por qué? ¿Por qué? Pero hay gente que a lo mejor no le ha gustado y decía, oye, pero esperaba más cosas. Bueno, si esperabas más cosas, realmente hay muchos juegos en el catálogo. Ahora, en junio, tenemos uno muy importante como es Final Fantasy X. ¡Qué tío más falso! ¡Qué tío más falso, ojos de serpiente! ¡Qué jodidamente falso eres! ¿Pero por qué no reconocéis la evidencia? Que todos esperabais que... ¡Yo me lo esperaba! ¡Yo me lo esperaba! No sé por qué el destino siempre me recompensa de esta manera. Pero yo me lo esperaba. Yo me esperaba...
que iban a lanzar muchas cosas, que iban a estar muy bien, que iban a lanzar muchos juegos, que no iban a dar que hablar, que yo iba a poder jugar más con Wilson, y aunque sea reírnos durante esa partida, pero nada, nada. Esto dicen que no. 16, de hecho, bueno, hemos estado hablando de muchísimas cosas, entonces nos cuesta, pero yo os dije que me preguntarais cosas siempre y cuando, aunque esto no lo dije, siempre y cuando no sean spoiler, ¿vale? Porque no puedo contarlo. Y ya te digo yo que cuando lo jugué me llevé algunas sorpresas en la historia. Entonces, bueno, si queréis saber... Muchas gracias, Panzer, muchísimas gracias, Panzer, por los 49 meses que tío, ya lleva el tío más de 4 años. Muchas gracias, Panzer, que dice el culo de serpiente, si aparte de que lo peina su madre, está a sueldo del amo. Claro, claro, muchas gracias, Panzer, exactamente. O sea, una cosa que lo peina su madre, sea verdad, sea verdad. Pero esto es una vergüenza lo que dice aquí, hombre. No, no, no. Muchas gracias, Panzer. Un abrazo muy grande. Algo de Final Fantasy XVI, por ejemplo. Ha habido algunas sorpresas, ¿eh? Porque, por ejemplo, Assassin's Creed Mirage, yo no contaba con él. Y han puesto un tráiler, pero con gameplay. Es verdad que debéis entender que utilizaba el mismo motor que hemos visto en la nueva, en la última generación, que es el de Origins Odyssey Valhalla. De hecho, ¿Ede también le gusta tanto estar en la locomotora como en el último vagón? Él lo veo con el pendientillo. ¿Es del grupo del Portón al Patreon? ¿De los que todavía están metidos en el armario? ¿O este no? Este es distinto. ¿Este lo han cogido los de PlayStation por no ser woke? ¿O cómo va esto? ¿Este quién es? Que no sé muy bien este... ¿Este qué? Además de ser un fariseo, además de eso, ¿de qué pie cojea? Nunca mejor dicho. Yo me parecía que era un Origins, pero mejorado. Y si te digo la verdad, no me importó. O sea, yo se vio de la leche y estoy muy hypeado por Assassin's Creed Mirage. Pero no me gustaría hablar de él porque me gustaría dedicarlo más adelante cuando sepamos más. Pero muy bien el Assassin's Creed, muy bien. Sobre Marvel's Spider-Man, contábamos con él, ya al final era por descarte, porque en teoría, si es otoño, nos encontramos en... Este es un pipero fariseo, que al principio simplemente le chupaba el culo a PlayStation y luego es que encima ha trabajado para Nintendo España. Mayo, junio, entonces... Pero para PlayStation España, perdón. Entonces había que ver algo. Y yo, como os dije, yo de Spider-Man, yo cuando era un chaval... Bueno, puedo decir que de mis superhéroes es de los que más me gustan, junto con Batman. Tu superhéroe favorito era Rocío Jurado, ¿qué cojones te han contado? Ni Batman, ni Superman, ni Spiderman. Era Rocío Jurado, La Pantoja y María del Monte. ¿Qué me estás contando, chaval, hombre? Vamos, siguiente, siguiente. Vamos, la tontería. Aquí se creen que nosotros nos chupamos el dedo. Madre mía, Inchipirito, vamos. Vaya tela marinera. Ay. Pero dime el minuto, por fin, Jack Sparrow. Dime el minuto, por favor. Ojito. Madre mía, tío. Es que este tío es muy descarado. Este tío es que es muy descarado. O sea, simplemente el título, simplemente voy a poner el título, ¿vale? No voy a poner nada del vídeo, ¿vale? Pero el título es... Zelda tendrá parche Next Gen en Nintendo Switch 2. Así podría mejorar Switch 2 los juegos de Switch. De verdad, por Toral Patreon, hazte un favor. Cállate ya de una puta vez con la Switch 2, tío. Cállate de una puta vez. Que hiciste 500.000 vídeos hablando de una Switch 2 de que se iba... A salir este año, tío. Cállate de una puta vez, coño. Todavía sigue el tío con la Switch 2 dando por culo. Madre mía. Que te la has tenido que comer. Ha tenido que comer mucha. Pero bueno, yo me refiero en esta ocasión a esta cosa. A lo de la Switch 2, te la has tenido que comer. Me refiero a no voluntariamente. Bien, seguimos por aquí. Puntualizarlo todo, por favor, por favor. Pero vamos, es que joder, macho, esta gente le echa una cara dura a esto. Switch 2, pero qué cojones me estás contando de Switch 2, no tienes ni puta idea. Vamos, siguiente. Exactamente, exactamente.
Exactamente, cuando la Nintendo Switch supera a la PlayStation 4, no, a la PlayStation 4 ya la ha superado, a la PlayStation 2, cuando supera a la PlayStation 2, ya está, la Nintendo Switch 2. Ah, bueno, muchas gracias a Joaquín MF, muchas gracias por los 18 meses. ¡Sí! ¡Viva el ¡Sí! Muchas gracias, Joaquín. Muchas gracias. Buenas noches desde Irule. Estoy secuestrado aquí. Y muy a gusto. ¡Vámonos! Di que sí, di que sí. Pásatelo muy bien ahí en Irule. ¡Sí! Que se está muy bien. Ahora mismo yo estoy reconstruyendo una aldea, la aldea Unoma o Onona, ¿se llama Onona? La aldea Onona, la estoy reconstruyendo. Madre mía, para reconstruir la puta aldea. Madre mía, me piden más materiales. Madre mía, me parió. Muchas gracias, Joaquín. Muchas gracias por los 18 meses. Onaona, Onaona, coño, Onaona. Olona, no, no, entonces estarían todos locos en la aldea, ¿verdad? Bueno, seguimos por aquí. A ver, lloráis como crío, algunos lo seréis, os han presentado juegos para jugar en vuestra PlayStation, ¿qué esperáis más? Me he leído varias veces el tweet y no consigo encontrar dónde se fomenta la guerra de consolas. Por decir que estos juegos también van a salir para Xbox, efectivamente. Recuerdo los comentarios tipo, se viene pepino de evento, ahora sí se moverá la industria, Sony mostrará lo que son juegos de verdad, esa gente debe estar medio que escondida. Sí, pero lo que ha hecho Free Party nunca llegan, qué cutre y oportunista, en su línea, y mientras cero triple A en el horizonte, y el cutre morralla del Game Pass. Y como no comprando las grandes marcas ya hechas y que funcionan de la industria, es decir, no dan ni palo al agua, y van de sobrao. ¡Qué penoso, macho! ¡Qué bochorno de compañía! ¡Ay, qué bochorno! ¡Ay, qué bochorno! ¡Qué vergüenza! Ay, 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 ay. Yo no encuentro el arroz de Irule. Es cortando la hierba. Con la espada, con cualquier hacha, tú cortas la hierba y te sale el arroz de Irule. Cualquier planta, cualquier cosa, tú vas cortando continuamente. Y sale de cuando en cuando, no sale siempre, ¿eh? Tienes que ir cortando muchas y te sale de vez en cuando lo del arroz de Irule. Ah, nada. Te lo han dicho antes, ¿no? También puedes comprarlo en las tiendas de Zora o en las tierras de los pueblos de Italia, pero tienen cinco. El kebab no para de hacer el ridículo. ¿Qué ha dicho ahora el kebab, por favor? ¿Qué ha dicho ahora? Si te ha decepcionado este evento, fan de PlayStation no eres. Lo siento mucho, pero no. O sea, si te decepciona un evento de esta envergadura como ha sido este, entonces, ¿qué esperas? ¿Qué esperas tener? ¿Qué esperas tener? Decepcionado, pues mira, lo siento. Si te ha decepcionado este evento, fan de PlayStation no eres. Lo siento mucho, pero no. O sea, si te decepciona un evento de esta envergadura como ha sido este, entonces, ¿qué esperas? ¿Qué esperas tener? Este tío, la gente está. Yo una cosa, perdonadme, yo una cosa. Dos kebabs y una Fanta de naranja. Pero aparte de eso, aparte de que quiero dos kebabs y una Fanta de naranja, aparte de eso, a toda la gente que se coloque pelo, vale, o habéis colocado pelo, ha quedado claro, cortároslo. Cuidároslo. Es que empiezan a dejarse crecer el pelo y es que parecen enredaderas, cayéndoles por la frente. Dices, tío, vale, que te ha hecho algo en el pelo. Córtatelo, cuídatelo, aséatelo, pero tío, que lo tienes de cualquier manera. Pasó también al maestro de la... Vamos a ver, yo ya me he puesto aquí el pelo en Turquía y vamos a dejarlo crecer hasta que me llegue hasta el culo. Vamos a ver. Pero macho... El de los kebabs, que también se ha puesto pelo. Este tío ahora parece es una enredadera ahí, cayendo ahí. Dice, pero bueno, chiquillo, córtatelo. Por favor, Panzer, por favor, vámonos. Vámonos, por favor, por favor. Esta gente está de aquella manera, ¿eh? Esto es tremendo, tremendo documento, tremendo documento.
La oficial PlayStation está acabada, 622 días sin hacer evento y no tienen nada. El intento de hacer juego multijugador online es vergonzoso. La copia indie de Splatoon es de vergüenza, cierto. Que sigan invirtiendo en propaganda porque la van a necesitar. Ni con los gráficos de Final Fantasy engañan a nadie. Bueno, sé que no hay gráfico. Ni con el DLC de Spider-Man, ni con el desembolso en VR, con ese futuro de... Anda, juega God of War en el Game Pass. Coño. Pobrecillo, no conocen el sentido del ridículo. Parece mentira. Supongo que os disteis cuenta que Sony no enseñó nada de su exclusivo, ¿verdad? Menuda herejía de Xbox poniéndote un tuit de los juegos que van a llegar a su plataforma y a su usuario. Menudo complejo de inferioridad tienen en Xbox. ¡Hombre! Sí. Sí, un complejo de inferioridad que no vea. Ahí la has dado, ¿eh? Premio para el caballero, ¿eh? Ahí la has dado. Eres el mejor, amigo. No cambian estos fanáticos de la X. Luego se andarán quejando cuando le llevan los Zaska por los Red Files, los Star Files, etcétera, etcétera, et. Venga, que ya falta poco para el evento de Microsoft. Donde os darán los juegos que os merecéis. Bueno, ya veremos. ¿Y bien qué hacen? La misma palabra lo dice, multiplataforma. Es cierto. Yo la verdad que no entiendo dónde está la troll en este tweet informativo. Los juegos de Xbox que salen en PC dejan de ser exclusivos. Los juegos de PlayStation 5 que salen en PC siguen siendo exclusivos. Pues me parece bien la información. Microsoft ya se ha dejado de colegueo y esta generación va con el cuchillo entre los dientes. No, joder, ja. Proyectado enajenado, efectivamente. El evento fue una putísima mierda y los usuarios de Xbox son tal y como lo es, he descrito. Ambas son verdades no excluyentes, dice este. La verdad es que cada cual se la dice y se la cree. Yo ahí de verdad veo un 50%. Adivina cuál. ¡Vámonos! Veo a mucha gente frustrada. Calma, que no es el fin del mundo. ¡Vámonos! Estos son los comentarios que joden. Veo mucha gente frustrada. Veo a muchos frustrados. ¡Calma! ¡Que no es el fin del mundo! ¡Calma! Es el por culero, sí. Este es el Project culero, sí. Project culo. Veo a mucha gente frustrada. ¡Haya calma! ¡Que no es el fin del mundo, por favor! ¡Que faltan pañuelos, por favor! ¡Calma! Sí, son esa clase de comentarios. ¿El maratón ese sale en equipo? Es una pregunta random, pero a mí me hacen gracia. ¿El maratón ese sale en equipo? Yes, Bungie va a seguir lanzando juegos en Xbox pese a pertenecer a Sony. El olor a rancio de Bodai y su chupipandi se puede oler hasta de entrada al hilo. Ay, ¿quieren hacer olvidar el comediante involuntario juego de Redfall y las lágrimas de Tito Phil? Muchas gracias, Yugas Smash 64. Muchas gracias, Yugas Smash. Gracias por los 20 meses. ¡Sí! Gracias, Yugas Smash, por los 20 meses. Asel, ¿qué piensa del mando tableta de la PlayStation 5? ¿Están marcándose una Wii U bien? No. Bueno, pero es que ahora vamos a comprobar cómo el mando de la Wii U 11 años antes va a ser mejor que esa mierda de PlayStation 5. Va a haber una comparativa y en la comparativa va a perder el mando de la PlayStation 5. Estoy completamente seguro. Veremos a ver, porque es simplemente wireless. Bueno, no, va por Wi-Fi. Veremos hasta dónde llega esa Wi-Fi. Veremos en qué condiciones. Veremos cuánto le dura la batería. Veremos cuánto le dura la piratería. La batería, perdón. Ha durado bien poco. Una hora, yo le he hecho una hora. ¿Quieren hacer olvidar qué género que es Sony? ¿Le ha ahorrado a los de Microsoft los anuncios de juego para que puedan presentar todo su exclusivo? Así es. ¿Ser, crees que mostrarán el nuevo Forza Motorsport el 11 de junio? Sí. Y ya han dicho que habrá un gameplay en profundidad, un Forza de estos especiales el día 13.
Vaya que los mejores juegos que se presentaron ayer son multiplataforma. Yo no veo la puya por ningún lado. Si una empresa es así de asquerosa y sin ningún tipo de escrúpulos para hacer control de daño, imagínate sus usuarios. Bueno, no te lo imagines. ¡Entra en Vandal! ¡Qué asquerosos! No veo lo asqueroso ni la falta de escrúpulos en este texto. Parece que lo hayas dicho para aprovechar e insultar a todos los usuarios de Xbox. Pues sí, así es que está rabioso. Está rabioso, es lo que quiere. Ja, 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 qué genios, qué pasa genios, qué pasa genios. Sí, sí, son unos genios. Pues ya que le gusta sacar tanto pecho, que destaquen también cuando salgan ese IP. Y en igualdad de condiciones cuando vende de una compañía a la otra. ¿Cuánto vende? Me he equivocado. Que luego ya nos vemos riéndose en la cara de los jugadores de la Play que compranos y apoyamos los videojuegos que nos gustan, mientras el resto está a la espera y los años que haga falta en un servicio de suscripción muerto que lastra la IP, jugadores, desarrolladores y a ellos mismos con pérdidas millonarias. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Soy empresario, soy empresario. Chupapolla, qué guapo, maravilloso. Que esto se trata de jugar a videojuegos, ¿vale? Esto no se trata de comprar acciones, ni de tener mucho o poco dinero, su pedazo de capullo. Que esto se trata de jugar a videojuegos, de divertirse con ellos, de que salgan, bueno. Pero sí, son los accionistas, son los accionistas. Les gusta mucho accionar cosas. DualSense en sus culos, claro. El tuit es una clara demostración de que el showcase de ayer fue el peor en muchísimo tiempo. Es así de simple. No solo por la falta de títulos grandes, algunos se supone que deben salir en los próximos meses, sino por la ausencia de alguna revelación de sus estudios grandes. La presencia de nuevo hardware se sintió como, ay, por cierto, también tenemos otra cosa que va a salir para la temporada navideña. Pues sí, pero fue ridículo. Sony ha hecho leña del árbol caído mil veces, así que no entiendo a qué viene la indignación. Me encanta cuando las compañías son así de picaresca. Por mucho buenísimo que digan que hay que transmitir, estas pullas de guerra están muy bien. A mí no me pareció mala la conferencia de noche, decente y poco más. De verdad. Causa risa que si este showcase hubiese sido de parte de Xbox o Nintendo, ya se hubiese llenado el foro de multicuenta mamando culo del evento, pero como es de Sony, a tirarle hate. ¿Perdona? Pero esta gente está muy equivocada. Si el evento de anoche lo hace Xbox, toda la prensa internacional habría dicho que Microsoft estaba muerta. Y si hubiese sido Nintendo, exactamente igual. Que la Nintendo Switch estaba muerta, que ya Nintendo está, bla, 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 bla. ¿Qué gilipolleces dicen? Si hubiese sido Nintendo Xbox, así habría mil veces, pero mil veces más grave. O sea, ¿viste el juego de Gollum? Parece de 2007. Gollum. Microsoft en número rojo, a Ham. Ja, 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 ja. Recordarte esto siempre. Sony siempre estará delante y Microsoft jamás será primero. Siempre estarán en número rojo. Compañeros azules, Microsoft está atacando. Ay, 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 ay. Pobrecillo, ¿eh? No, los piperos tienen que esconderse. Los piperos tienen ahora que taparse. Ahora es época de taparse. De estar tapadito. Se han reído en toda su cara. ¡Ja, ja, ja, ja! Xbox les da la gracia a Sony por hacer su publicidad. Se la pusieron de turrón al de marketing y no lo desaprovechó. El show de ayer fue la representación real de la diferencia entre las tres consolas. Unos pocos exclusivos, la gran mayoría del mismo catálogo entre Sony y Microsoft. Ridículo que a alguien le moleste que aclaren que juegos también pueden llegar a Xbox. Lo que faltaba por leer. Ahora anunciar a tus usuarios juegos que van a salir en tu plataforma es trolear. De parásitos, una mierda y de asquerosos. Todo incluido los usuarios. Que están muy rabiosos. Están ahí. Sí, números rojos, dicen que. Pues bien, por ello. A mí me interesa que salgan en PlayStation. Me da absolutamente igual si es uno multi. Entiendo por qué no lo expusieron, la competencia habrá despistado, que crean que es exclusivo de Sony, bueno, aclarar la cosa. Ha sido un buen evento de cara al catálogo de Xbox. ¡Oh! ¡Ay,
hacérselo siempre. Esto es muy sucio. Oh, eso es tan sucio, Dios mío. Para mí hay una pequeña diferencia, y es que he hecho juegos multi que salen en las conferencias de Xbox, que los meten en Game Pass día 1. Pero todo de buen rollo, supongo, ¿no? Sí, claro. Uf, mira eso, qué vergüenza. Xbox cada día más muerta. Esto es que son... Listo. En Micro saben que si no se efectúa la compra de Activision, Xbox muere. Por favor. No repitáis más esta frase, Pipero, de verdad. No hace ningún bien. Es que hay que ser jodidamente inútiles. Que si Micro no efectúa la compra de Activision, ¿saben que están muertos? Por Dios, hombre, por Dios. Haceroslo mirar un poco, un poquito más de dignidad, por favor. Un poquito más de dignidad. Hijo mío. Que tienen 500.000 estudios de desarrollo y tienen abeceda, no me jodas. Es normal, el 90% de Xbox es multi. No tienen ni juegos que anunciar los tipos estos. Por favor. Que se viene el Xbox, ok, pero ¿por qué son tan inútiles? ¿Pero por qué? ¡Es normal! El 90% de Xbox multi. No tienen ni juegos que anunciar. Los tipos estos. No tienen nada. Tío, que faltan 2 semanas. Que faltan 2 semanas. Que no faltan 6 meses. Que faltan 2 semanas. ¡Ay! Cuando la propia cuenta de Xbox se comporta como Hayabusa, sabes que algo va mal. Lo profesional habría sido notificarlo cada uno por separado, no hacer un collage que sirva para fomentar la guerra de consolas que ellos dicen no fomentar. ¿Por qué habéis hecho un collage? Oh, teníais que haberlo hecho por separado. Oh, no haber hecho un collage. ¿Habéis hecho todos juntos? ¡Para dejar mal a Sony! ¡Ay, al infierno, pecadores! Bueno, muy bien, sapo, muy bien. ¿Qué querés que te cuente, sapo? Ahora está mal hacer un collage. Dice, pero Sassel, ¿qué nivel de mentalidad tan bajo? ¡Oh! El Cyberpunk no me gusta por sus grifos. A el sapo no le gustaba el Cyberpunk por los grifos de agua. La de IGN ya ha puesto en privado su cuenta, ¿no? Ay, ya está borrando tweets. La de IGN ya está borrando tweets. Ay. Es que esto me hace gracia. La tipa, la que ahora va a ser la presidenta de IGN, como la han pillado con el carrito lo helado, de que es hater de Xbox. Y ahora se ha puesto el candado para ir borrando ahí a punta pala los tweets metiéndose con Xbox. Es que, vamos, esta gente... Claro, hay que ser igual de profesional como Sony, que después del anuncio bomba que fue Metal Gear pone pronto en PlayStation y ya. Cuando saldrá hasta en las calculadoras, eso sea profesionalismo. No te veo quejarte cuando Microsoft hace lo mismo en su conferencia. Y pasan días hasta que por fin se sabe, gracias a Internet, que algunos juegos también salen para otras plataformas. No al cabo de un rato, no, al cabo de unos días. También esperaba que lo dijeran cuando salió el Rayo de Tomb Raider, pero vaya, nos enteramos después de que era exclusiva temporal y no porque lo dijese Microsoft. ¿Estos todavía están con la exclusividad temporal del Rayo de Tomb Raider? Madre. ¡Oh, eres consciente de que me has hecho daño! Oh, no, no. ¿De qué elemento del año pasado de Xbox que fue casi todo multi? Xbox pagó para que no se dijese que eran multiplataformas todos los Sears que mostraron durante un día y pico. ¿No lo sabías? No, ni tú tampoco, porque estás mintiendo, cabrón. O sea, te la estás inventando, sapo asqueroso. O sea, maldito batracio, ¿qué cojones dices? No, no, Microsoft pagó para que no se supiese cuál era multiplataforma y cuál no. Eso es una mierda. Una mierda.
Lo digo por lo de ser un rastrero, que viendo algunos de su comunidad... Tú sí que eres rastrero. Sapo, que decías que era un insider. Sapo, que decías de ti mismo lo mismo que Furreid. Decíais los dos que eras insiders, so mentiroso. Pensaba que los insultos no estaban permitidos en banda, pero aquí estamos unos cuantos poniendo a parir a la comunidad de Xbox entera. Y no pasará nada. Los insultos son permitidos si eres esclavo de Sony. Curioso que diga eso esta persona. Porque si buscas en hilos de Nintendo, insultar es parte de su cultura y parte de cualquier comentario random que ejecute. Testigo de Gamepad, debes tener como mínimo 12 años para decir que Microsoft muere si no se compra Activision. Es así. No, no, sí, en banda es barra libre, barra libre. Si eres pipero, puedes insultar al que quiera. De hecho, seguramente muchos de los que escriben barbaridades sean los dueños de la página banda, los moderadores. 99% de los juegos mostrados, buitres. ¿A Xbox le habéis puesto buitres? Así me gusta, pendiente de lo que hace el rey. Curioso como algunos usuarios dicen que el showcase fue una mierda, una porquería, que se dormían, pero al llegar a poner que salen en Xbox y empiezan a sentirse orgullosos de ser usuarios de Game Pass. Los fanáticos de Sony tienen un grave problema con su marca, tremendo damage control que hacen solo por un tweet para sentirse ganadores, dan miedo. La verde con falta de atención. Tras las obras de PlayStation otra generación. Vamos a ver, por favor, por favor. Por favor, ¿cómo van a ser las obras de PlayStation el Metal Gear 3? Por favor, que lo lleváis pidiendo años. Por favor, no hagáis más el puto ridículo, por Dios. ¿Cómo van a ser las obras tras las obras de PlayStation? Me cago en la leche, tío, que el Metal Gear 3, que lo lleváis pidiendo muchísimo tiempo y sale en Xbox. No me joda, os acaban de pinchar el globo, os jodéis. Que para vosotros, si el videojuego es exclusivo, gana mil veces más, ¿no? En cuanto a calidad. Anda ya, hombre. Las obras de PlayStation. La madre que los parió. Al Mojino se le salió la gorra cuando terminó el evento. ¿Así? Llamar sobra prácticamente todo lo mostrado. Como menciona otro tremendo Damage Control, se está marcando algunos por el trauma hacia una marca... Sobre todo si está muerta y se come las raspas por déficit de atención. Es lo que tiene no vender ni un precinto, que no tardas ni media en hacer el papelón. O sea, ¿Sasel confía 100% en Starfield después del showcase? Sí. Al 1000 por 1000. Así confío en el Starfield. No veo nada malo en ellos, son juegos que van a salir en tu plataforma y es mejor dejar las cosas claras porque en el evento de Sony solo decía PlayStation 5 y PC, según recuerdo. El problema son las formas con las que van, propias de una yakuza. Es doblemente grave. ¡Policía! Tengo que poner una demanda. Es doblemente grave porque oficialmente están en contra de la guerra de consolas y de fomentarla, pero aquí están metiendo guerra. Están haciendo ese tweet, es todo lo contrario. No solo eso, sino que además demuestran su verdadero rostro, porque el año pasado casi todo lo que mostraron en su evento fue multi. Pagaron para que las compañías retrasaran su anuncio en otras consolas. ¿Y por qué? Porque tenían temor a que les hicieran esto. ¡Esto! ¡Hostias, Pedrín! ¡Esto! ¡Ay, Dios! ¡Esto! ¡Esto lo han hecho! ¡Ay, Dios mío! ¡Dios mío! ¡De ahí lo de rastreros! ¡De ahí! ¡De ahí lo de rastreros! ¡Pagaron! ¡Pagaron! Madre mía. El sapo, ¿eh? Está hecho polvo. No te digo, no te digo yo. El sapo un llorica. Primero, dame fuente de que pagaron. Y segundo, pagar por ocultar la plataforma un día es muchísimo menos malo que financiar juegos para que otra plataforma se los pierda.
Y si yo soy usuario de Serie X y veo el showcase, ¿crees que no me interesaría saber si esos juegos saldrán en la consola que tengo? En un tweet que en mi opinión y teniendo en cuenta el proceso judicial en el que Microsoft le hace más mal que bien, sea verdad, sea verdad. De verdad, de verdad. No. Teniendo en cuenta el proceso judicial de Activision, este tweet hace más mal que bien, ¿eh? No lo tenían que haber puesto. Ay, ay, ay. La verdadera pregunta es, ¿quién es Sony para exigir que Microsoft no informe a sus jugadores sobre juegos que eran anunciados? Lógico, no tienen nada más para mostrar y tras el desastre de Redfall a algo se tienen que agarrar. A Microsoft, tras lo ocurrido con Activision en Reino Unido, que es donde Sony tiene más poder, se le ha acabado ese buen rollo. Tiene pelotas que Microsoft se ría del showcase cuando todas sus jodidas presentaciones de hace dos generaciones son básicamente de juegos multiplataforma. Eso es mentira. Son mentira. Saludando con sombrero ajeno, me parece bien que lo hagan para dejar claro que será multiplataforma. ¡Da pena! Sí, es verdad, da pena. Madre mía. ¿Cómo están los piperos, eh? Están hechos polvo. Hay que ser claro, desarrollo free si hay en PlayStation. Al final lo que valió la pena como novedad era multi, normal que lo digan. Porque conociendo el nivel de sectarismo de la información en el mundo de los videojuegos, alguno ayer por la noche lo considera todo all exclusive. Coño, el kebabs, por poner un ejemplo. Pero esto es lo bonito de la vida. Esto es lo nuevo. Un director de la CMA que bloqueó la fusión de Xbox Activision de Microsoft trabajó anteriormente para un bufete de abogados de Sony. Pero es más grave la situación. Es todavía más grave. Entonces, oye, que ahora mismo estamos disfrutando. Estamos todos disfrutando. ¿No os reíais de lo de la CMA? Ay, niño, vais a recibir 500 cucharadas de realidad. Pero 500 cucharadas de realidad. Y que se jodan mil veces. Es que esto es tremendo, tío. Es que esto. ¿Tú crees que esto es normal? ¿Tú crees que esto es normal? Que esto parece de plastilina. Vosotros os vais. ¿Cómo se llamaba la serie esta que era de la MTV? Que era de cosas de plastilina. Era Robot Chicken. Robot Chicken, que salían como muñecos ahí moviéndose y tal. Robot Chicken. Pues esto parece del Robot Chicken, tío. De un capítulo de risa de esto de Robot Chicken. Esto una. Pero esto de aquí, ¿qué es? Exactamente, el Pingu. Bueno, aquí tenemos este. O sea, Pingu, es un capítulo de Pingu. Mac, Mac. ¿Lo habéis visto nunca, Pingu? Sí, sí. Bueno, pues aquí está. Aquí era la madre y el padre y el chiquillo pequeño. Esto que es. Fijaos la tipa esta. Yo no sé qué cojones es esto. Yo no sé si es una mujer o qué cojones es esto de aquí, pero vamos. ¿Esto qué es? Por supuesto, el Spider-Man ni sombras ni nada. ¿Para qué? Ni sombras ni nada. Qué maravilla. Se ve demasiado desenfocado, Dios. Es Flanders. Y el suelo y la casa. No, pero es todo horrible.
Papá Pitufo no dijo nada de esos gráficos, no. Supongo que tiene un poco la esperanza de volver a Sony, después de la pedazo de puta mierda de videojuego que hizo al final. Lo estuvieron anunciando durante tiempo y al final... No, no, por favor, por favor. Eres un juguete, efectivamente, ¿eh? Es verdad, parece un juguete. ¿Sabéis lo que parece? Es que parece un G.I. Joe. ¿Vosotros alguna vez habéis tenido un muñeco de estos articulados de G.I. Joe? Los G.I. Joe, que se podían así... Tenían articulados los brazos,